No hay manera, no hay experimento en la actualidad que haya demostrado que la Tierra gira. Entonces vos decís, pará, ¿cómo? Hola, buenas a todos, ¿qué tal estáis? La comida para Val, el fútbol. Me parece a mí, no sé, capaz que me estoy yendo al pasto, ¿eh? ¿Cómo funciona un avión? Un avión se llama aeroplano porque viaja sobre un plano. Punto a Ra para Lucifer. Ni mencionarnos. No quiero ser inteligente. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Vamos a ver que ponga a funcionar esto. Un momentito. Ahí estamos. Actualizo de nuevo. Ahí está, un momentín que sale, que me están escribiendo por aquí. Un momentito, por favor. Vale, disculpad, que justo no me han escrito prácticamente todo el día y tienen que escribirme justo ahora. Bueno, vamos a ver quién anda por el chat. A ver quién anda por aquí. Como podéis ver, tenemos nueva decoración, ¿eh? No os quejéis. Muy buenas Ezequiel Cat, muy buenas Dagonart, buenas Rafael B, Príncipe Tutamaro, muy buenas también para ti. ¿Qué más? De Canal Tomaracada, Triple V, Anchonable, Kaiso, Hugo Pérez, Dry PKN, muy buenas. ¿Qué más? Cristian Ábalos, Mr. Abacus, Pablo Lastra, Ed Stan Conejo, Edith CT, Hablemos Sin Saber, Patricia, está también Cada Gamer, Memo Gel, Pablo Argüelles, La Illuminati, La Campana Libertaria, está también Yoga, muy buenas Yoga, Mr. Abacus, un Sagrado Guerrero Tebano, por cierto, Sagrado Guerrero, si quieres subir, me dices si te sumo a la llamada. Julipa, que subida al panel. A ver, ¿quién más? Cada Gamer, dice T, Pablo Lastra, que solo va, Elo Cibragot, Diego X, muy buenas. A ver, ¿quién más anda por aquí? Se me ha ido el ratón, como siempre. A ver, Pablo Lastra, Illuminati, Patricia, que ya le he saludado. Jorge Benjamín, 5 String, Nauno Cosor, JM, Aquiles Baeza,
A ver, ¿quién más? Carlos Torres, Abacus, Cabra Gamer, Edic Cruz, Gonzalo Andreas, muy buenas, Gonzalo. Cartesiano, por supuesto. Hoy Cartesiano nos acompaña desde el chat. A ver, ¿qué más? Doctor Who. A ver. Jonathan Akebarth, Jorge Benjamín y JM. Así que muy buenas, chicos. Gracias por estar aquí, como siempre. Hoy he venido justísimo de tiempo. Muy buenas, Sergio Sanz y Ángel Fernández. Muy buenas. He venido justísimo. Pero bueno, aquí estamos. Y gracias a aquellos que colaboran con el canal por la membresía, como Uruguayo Amateur Tirianos, como Nesender, como Hugo Pérez, Antimagos Aviación, Continuum Cuántica, Adi Maisev, La Bestia Parda, Pablo Fernández, Andrés Carmona, Sadán Elisir, ¿qué más anda por aquí? Jorge Díaz, Cartesiano, Homer S, Dan Vegas, Gabriel Ochoa, Yoga, Triple V, Roman Baque, Pato Moyo, Patricia, EDCT, Dragon Rojo, Andrea Steak y Eclíptica. Muchas gracias por el apoyo al canal con la membresía. Y muchas gracias también a aquellos que colaboran con el canal con Patreon, como Sachiel, como Hugo Pérez y como Son83. Muy buenas, chicos. Y muchísimas gracias. Ha entrado Sapra, David Tecles, Pablo Lastra también ha entrado. Va a estar Julu, sí, ahora sube. Julu está esperando que le llame. Y chicos, el tema está calentísimo. Justo lo que ha dicho Sergio Sanz, el tema está reventado. Anoche me acosté, pues prácticamente, buenas Dapan, mira, ya se ha ido el chat a la mierda. Anoche me acosté a las 4 de la mañana, puede ser. Fácilmente, me acosté a las 4 de la mañana y todavía siguen saliendo movidas nuevas. Ya me marché pues porque uno tiene que descansar, pero uff, estaba el tema tensísimo. Y todo promocionado por Donald Trump, que es el mayor causante de todo esto. Pero bueno, vamos a llamar a Julu. Su ancianidad. Dímelo todo. ¿Qué dices, Julu? Aquí, tú sabes, vine a dañarte el directo. Sí, sí. Mi misión aquí. Me parece muy bien. Aquí andamos, así que todo tranquilo. ¿Cómo te amaneció hoy el nuevo mundo? Pues igual de frío, porque la madre que me parió. Ay, coño, aquí subió la temperatura, realmente, que en estos días estuvo a 20, hoy anda como por 25, pero aquí, nada. Aquí ha cascado el frío, pero bien. Y bueno, pues ahí andamos a cuenta de lo de Trump, que está el tema jodido. Muy jodido. Mira, ahí está la cámara, ahí está la vaina de Skype, jodiendo la cámara de nuevo. Sí, eso es el Skype, no hay que, prácticamente tiene que hacer ni caso. Ahí está. Ven. Y bueno. Trump, bueno, ayer. Yo estoy trasnochado porque yo me fui a acostar como a eso de las 12. Estuve un poco antes, algo así. Pero la cuestión es que yo no me dormía. Cada media hora agarraba el maldito celular para ver en qué estaba la cosa de Pence. Me dieron un par de codazos en la noche, ¿no ves? Pero al final, como a eso de las 3 de la mañana, qué sé yo, 3 y media, qué sé yo, la cuestión es, no me acuerdo cuándo fue que vi que ya lo habían elegido. O sea que ahí fue que me dormí, creo yo. Y eso fue porque estaba esperando esa noticia. No es que, fíjense que yo vivo en República Dominicana, ¿eh? Yo no vivo en Estados Unidos, ni soy ciudadano norteamericano, que quede eso bien claro. Pero si en Estados Unidos se tira un peo, aquí es donde hiede. Nosotros, República Dominicana, lamentablemente está muy ligada a la política de Estados Unidos. Y después la cultura y la economía, porque uno de los ingresos más grandes que tiene mi país son las remesas que vienen de Estados Unidos. En Estados Unidos hay
nativo todavía dominicano cerca de 1 millón, y quién sabe su descendiente, cuánto hay norteamericanos descendiente dominicano. O sea que puede ser que, haya un par de millones de dominicanos en Estados Unidos. Y aquí nuestra economía está ligada con ello. O sea que, y claro, uno desde la primera vez que se monta un avión usualmente a algún territorio norteamericano, a Puerto Rico, a Miami o Nueva York. Esa es la realidad. O sea que la primera vez que yo me monté en un avión fue para ir a Puerto Rico. Mm. Que es territorio norteamericano y que tú necesitas visa norteamericana para poder entrar. Entonces, definitivamente, siempre, y claro, a mí yo tengo mucha curiosidad por la política, ustedes lo saben. Tebano, que está ahí en el chat, que siempre me tiene las pelotas hinchas, sabe bien que yo soy muy apasionado de los sistemas políticos y la historia y esas cosas. Y Estados Unidos es un país muy muy curioso para uno aprender cosas de ellos. O sea, que está obligado desde hace tiempo y por eso domino bien la situación en Estados Unidos. Y qué le quiero decir, que definitivamente lo que pasó ayer, conociendo bien la historia, la política y la cultura norteamericana, a mí no me pasó por la mente lo que pasó. Y yo me siento mejor porque viendo en la televisión, casi no ha habido un comentarista de televisión o de noticias que no diga que realmente sí, que ellos no se imaginaron que esto iba a pasar. No se imaginaron. Y es que, aunque Estados Unidos no sea tu país, algo que tenemos es que para ti, Curve, el parlamento de tu país es un sitio sagrado. Yeah. El Congreso aquí en mi país es un edificio sagrado. En todos los países hay edificios que son sagrados, que representan tu país. Y cuando esos edificios son violados y se interrumpen el proceso de la democracia, aunque en algunos de nuestros países ese proceso sea corrupto, no importa, es la institución que vale. Porque tal vez no sirva ahora, pero tal vez en el futuro lo podemos arreglar. Y es con esa institución que vamos a trabajar. Entonces, cuando tú ves gente sentándose en la silla del presidente del Senado o subiendo los pies arriba del escritorio de la vocero de los congresistas, que yo no sé cómo ustedes le dicen en España al líder de un partido, le dicen líder, vocero, ¿cómo que ustedes le dicen en el Congreso? El líder, el que manda, decir. El líder o el presidente de... El que preside el Congreso, que usualmente es el miembro del partido con más representantes, ¿cómo le llaman ustedes? El líder del partido X, el líder de Vox o el presidente del partido de Vox. Uh-huh. Pero cuando ustedes hacen una sesión de parlamento, ¿ese líder se sienta en la silla principal en el medio o está junto abajo, junto con todos los demás? En el parlamento ese, cuando sale a hablar delante del resto de partidos, ese suele hablar en una especie de corrillo y eso suele poner en el centro. Ah, ok. O sea que sí. Así mismo. Entonces, cuando tú ves que a ese líder alguien va a la oficina y se le sienta arriba y sube los pies arriba del escritorio y esa cosa, y le deja una nota. Eso es sumamente preocupante. Eso es sumamente preocupante. Y hoy vamos a describir todo y vamos a desmentir mucha mentira de que se están diciendo por ahí. Porque es una pena que Curve estuvo parrandeando el día entero hoy. Tú estuviste en la calle, ¿verdad? No, me llamaron por la mañana y tuve que marchar hasta ahora que he venido, pero tenía dos vídeos para analizar, de Sonante y del tonto de Zamna, porque Sonante, sinceramente el vídeo no me dio tiempo ni verlo. Y el de Zamna, todo lo que dijo él ha salido todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario, pero sin embargo se está desdiciendo. Él, al igual que Sonante, decían de que Trump iba a salir ganador hoy.
ayer, perdón. ¿Qué iba a salir? Iba a haber una sorpresa, espérense. Entonces van a ver que le vamos a mostrar. Sí, van a saber, tranquilos, que el día 6 va a salir. ¿Y qué ha pasado? De que el día 6 llegó y Tan no salió. ¿Qué está diciendo Zanda? No, yo ya os dije que el día 6 saldría Biden. ¿Perdón? ¿Cómo es esto? Eso, y teniendo los videos ahí, que uno lo puede ir a ver. Exactamente. Mira, Curve, déjame decirte, yo pude comunicarme con la secretaria reptiliana que tú tienes en el closet ese marrón ahí. Sí, porque yo te llamé y tú no cogías el teléfono. Entonces, como ella y yo somos amigos ocultos, tú, yo le mandé un cosí y ella me cogió la llamada y ella me explicó en lo que tú estabas, tú sabes. Entonces, eso es bueno, que tú tengas tu secretaria que te ayude para tu directo y tu vaina, tú, que te apoya, tú sabes. Okay. Déjame decirte, yo vi el de Samna y vi el de Alieski. Sí. Yo no he visto Sonante, pero el de Alieski es perturbador porque inmediatamente empezaron la justificación y la mentira con relación a lo que pasó. Inmediatamente. Y ahorita yo no sé, cuando tú me digas lo podemos ver en detalle. Si tú quieres, o yo lo menciono de boca, como usted ordene, señor general. Yo aquí tengo dos vídeos que me pasaste tú, así que cualquiera de ellos podemos ver. Ok. A mí se me olvidó saludar a tu mamá. ¿Tu mamá está ahí? Todavía no entró. Ah, ok. Pero no puedo decir más sin saludar a mi querido amigo aceitado, un sagrado guerrero tebano. Y algunos que otros muy queridos amigos, como Continuum Cuántica, que está por ahí. Y quién más, no he leído todas las personas que están ahí, así que no me voy a poner a mencionar nombres porque después se van a enojar a lo que no mencione. Pero definitivamente a esas dos personas que mencioné, quiero que sepa que le envío saludos. Entonces, ahí ya tú sabes, tú tienes un nuevo video que lo podemos comentar más luego, o sí, cuando tú digas, ¿verdad? Pero cuando uno ve esta gente de latinoamericano, que tienen más derecho que uno de hablar de ellos, digo yo, porque ellos viven en Estados Unidos y se han afectado, pero es penoso ver cómo ellos están distorsionando la verdad. Mientras tú, Jolu, comentas, Jolu, voy a ir pasando unas imágenes de los comentarios. No quiero leerlas. Quiero que las vaya leyendo el público para que veáis la cantidad de barbaridades y me he dejado muchos en el aire, de niveles de desesperación que tienen en el grupo de Zamna y compañía. Voy a compartir pantalla. Ah, sí, sí, es bueno compartirlo. Entonces, decía que esta gente no están diciendo la verdad. Y uno fue a ver eso directo. Y es con náusea que uno lo escucha, porque es que no, nunca, Mr. Abaco, yo a usted siempre lo saludé. En el directo mío de ayer, yo lo saludé personalmente. Y usted me ignoró, no dijo nada. Entonces, ¿para qué uno se esfuerza? Eso que esta gente estaba diciendo, señores, es un castigo prácticamente ponerse a escuchar a esta gente. Uno lo hace para poder crear contenido para ustedes, pero es un sufrimiento total porque es que no dicen una cosa que sea verdad, ¿verdad? No lo dicen. Entonces ellos lo dicen con una cara tan seria y les va tan bien en su canal. Y yo lo felicito, siempre felicito a esta gente que le pidió, no a Samna, para mí que se joda Samna, pero a Lieki que ha ido tremendamente bien en su canal, yo lo felicito que haya, y ojalá pueda mantener algo de ese tema. Yo sé que está más difícil, que va a estar más difícil. Acuérdense que yo le dije, tenemos entre Curvy y yo y otros, tenemos casi un año diciéndole que después que salga Trump, esta gente de YouTube, Facebook y esa vaina le van a entrar de mano a estos conspiracionistas de QAnon y esta mierda. Lo van a hacer desaparecer. Y ya YouTube mandó el mensajito. A ustedes que son miembros de YouTube, por si no lo saben, deben de saber que hubo un cambio de política que YouTube publicó ayer
que Curve lo tiene a mano y eso, que donde YouTube, ya tú sabes, bueno, yo le voy a decir y a dejar eso a Curve para que él diga qué dice YouTube. Sí, lo tengo en Twitter para que luego lo voy a poner. Esta gente, fijaos, esta gente dice que hay un plan. Llevan tiempo diciendo de que hay un supuesto plan. ¿Y qué es lo que está pasando? Es que pone que hay que confiar en el plan. Y está bien hablar del plan toda la semana, o sea, todo de que empezó Río Esteban del plan. ¿Qué es lo que sucede, chicos? De que estamos ya a 7 y muchos, no todos, aquí lo estoy viendo en el comentario, muchos ya están empezando a pensar de que no hay ningún tipo de plan. Y en realidad tienen razón. No hay ningún plan porque no hay fraude ni hay nada. Lo que hay es conspiranoia. Quiero decir, lo que hicieron fue, en primer lugar, hacer caso de un puto bot informático, como es Q, y segundo, hacer caso a fake news, charlatanes y desinformadores, que son Zamna, que lo siento mucho, pero lo voy a decir, pero es Alieski, y son otros tantos, que no son más que charlatanes, desinformadores y demás. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando se encuentran con la realidad, cuando empiezan a ver que todo lo que les han prometido que va a suceder no sucede, llegan las tortas mentales. Eso sí, y lo voy a decir muy claro, señores, lo que sucedió anoche son las consecuencias directas de que de los medios de comunicación no haber puesto en orden las teorías conspirativas. Luego lo he repetido otra vez. Y eso es lo más importante, Curve, que debemos de tratar, porque no somos norteamericanos y no nos debería importar una mierda en caso específico que pasara. Lo que pasa es que nos debe de importar porque lo que produjo eso en Estados Unidos está pasando en nuestro país. Argentina está lleno de esa gente. En Chile hay dos o tres gaticos, pero no mucho. Pero en Brasil están llenos también de esos locos. Aquí en mi país, por suerte, no hay mucho, pero en España hay muchísimo. Entonces, esta gente están haciendo videos, los españoles están haciendo balsa de videos. En el video de Alieski que ayer subió un español, oye, qué tipo que habla mierda ese, pero no me voy a meter en detalle. Entonces, en nuestros países tenemos esta gente. Y a una vez se le muera Trump, ya tiene sus canales llenos de seguidores. Van a tener que seguir consiguiendo alimentos para sus seguidores. ¿Y qué alimento le van a dar? Buscar más teorías comparativas, claro. Más conspiraciones, y entonces la buscarán con teorías en nuestro país, o en el tuyo, en el del otro, pero tendrán una teoría conspirativa. Entonces van a seguir eso, y el problema no es Trump ni Estados Unidos, el problema es eso, las teorías conspirativas que se promueven en plataformas como esta, como Curve lo dijo. Nosotros Curve, yo estoy seguro que Curve no lo hace por eso, y porque yo no lo hago por eso. No lo estamos haciendo porque queremos salvar a Estados Unidos y esa vaina. Yo no soy hipócrita, No. ¿Verdad? No, yo no soy hipócrita. Estados Unidos no es mi país, y los gringos a mí no me importa por un carajo, aunque tengo muchísima familia allá y muchísimos amigos. Miles de perdones, Hugo, que debe de estar por ahí. Yo no voy a ser hipócrita, decirle que a mí me importa, pero lo que pasa en Estados Unidos es un espejo que nosotros no debemos ver, porque es que cuando en Estados Unidos se mete algo se empieza a hacer tendencia, algo empieza a ponerse de moda, inmediatamente nosotros en nuestro país se lo copian. Hay una cantidad de idiotas en nuestro país que copian ese modo de pensar y ese modo de actuar. Claro. Esa es la realidad. Entonces, por eso es que yo lo critico. Y Curve creo que desde ayer en mi directo lo dijo, y más luego se puso a tuitear con ellos. No sé si lo puso aquí en YouTube y eso. Sí. Curve lo dijo de una vez. ¿Cómo que fue lo que tú dijiste? Dilo en detalle, yo no me acuerdo. No. Estoy ayer bien. Dije, en la pestaña de comunidad, dije concretamente esto. Señores, lo sucedido hoy en el Congreso de Estados Unidos son las consecuencias directas de que los medios no controlen las teorías de la conspiración, ni valoren los peligros que representan. Y es así. Sí. O sea, no hay que dejar cuando... A ver, el tema está en que
las plataformas en general están acostumbradas a que el colectivo conspiracionista no se mueva del sótano. Vamos a decir las cosas como son. Pero claro, esto ha llegado un poco más lejos. Un poco más, mucho más lejos. Pues estamos hablando de que han asaltado un parlamento, no estamos hablando de que han hecho cuatro pintadas, como algún planito, exacto, que es lo máximo que ha conseguido hacer, o mojar una pelota, no. Estamos hablando de que han llegado mucho más lejos. Y nosotros llevamos tiempo avisando, cuidado, 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 es gente armada. En Estados Unidos las armas prácticamente las regalan, cuidado. Que cuando se empezó a poner de moda lo de QAnon, os recuerdo de aquel famoso camión que salió blindado, bueno, blindado entre comillas, con chapas soldadas y demás, cargado de armas hasta el culo. Y yo, chicos, si no te tomas en serio eso, no te vas a tomar en serio nada. Nada, ten cuidado. Tú imagínate el peligro que representa un camión con un blindaje casero conducido por un loco armado hasta los dientes y encima retroalimentado con conspiraciones de internet. Y esa gente, esas conspiraciones de internet, todo eso lo está alimentando Lieski, lo está alimentando Zamna, lo está alimentando Sonante y otros tantos que no conocemos. Todos esos son los responsables de lo que ayer pasó en el Parlamento. Repito, todos esos son los responsables de lo que pasó ayer en el Parlamento. Y ahora, desde ayer, van de santitos diciendo de que no, esos no son pro-Trump, esos son los Antifa. No, señores, esos sois vosotros. Ojo, alimentado y animado también por el ya casi expresidente Donald Trump. Cuidadito. Sí. Pero Donald Trump ha sido el que ha iniciado prácticamente todo. O sea, el que ayer dio prácticamente, venga, vamos a reventarlo todo. Pero es que Zanna, Sonante y compañía llevan retroalimentando dentro de la habla hispana esa gente de hace mucho tiempo. Y mucha parte de su público es norteamericano de habla hispana. Así que cuidado. Corbe, te acabo de mandar una foto. Yo la iba a usar para mí un video, pero te la pasé a ti para que tú la pongas. Para darle una imagen a la gente del sitio donde pasó todo. Y la voy a descargar mejor. La voy a descargar mejor. Entonces ya quedó claro para la apreciada audiencia qué es lo que mueve a gente como a Curve y a mí, Cartesiano y esa gente que vienen, que suben a nuestro directo y a hablar de estos temas. No es porque nosotros estamos enamorados de los gringos ni nada de eso, es simplemente porque que no va a afectar eso a nosotros, ¿no? Esa imagen que ustedes ven ahí, ese es el Capitolio, ¿verdad? Vieron las escalinatas, que tiene dos escalinatas grandísimas, y alrededor de esa escalinata también está levantado en una colina eso, ¿verdad? O sea que para tú subir, si tú no subes por la escalinata, tienes que subirte por una pared altísima que hay que muchos de estos locos la escalaron. Esta, como ustedes ven, tiene dos alas similar que se juntan en el medio bajo una cúpula que se llama la rotonda. A un lado está el Senado y a la derecha está la Cámara de los representantes. Y en esas dos partes del lado donde se sientan los oficiales que trabajan ahí, pero alrededor de la cámara esa están todas las oficinas de cada uno de esos senadores que tienen oficina y cada uno de esos representantes. O sea que están en un mismo edificio, todos, ¿verdad? Ese edificio está frente a la Casa Blanca, o sea, hay un espacio bien grande, pero en todo ese complejo está Casa Blanca, el monumento a Washington, lo que ellos llaman el Molo, o la plaza, que es una piscina grandísima, y está el obelisco ese de Washington, y está este edificio, que es el Capitolio. Entonces esa gente estaban afuera, subieron, asaltaron eso y hicieron lo que le dio la gana ahí. Y hablaremos de eso ahora, pero antes de entrar en eso, yo quiero decir alguna cosita que vi en los directos de ayer
de Samna y de Alieski. Si tú quieres hablar de lo de Samna, Curve. Básicamente lo que ya he dicho es lo que quería decir. O sea, Samna en su momento dijo unas cosas y hoy se está desdiciendo. Y no solo encima es que está desdiciendo. Es que diciendo, ¿ves? ¿Veis? Ya os lo dije. ¿Veis? Ya lo dije. ¿Dijiste qué? Dijiste que el día 6 iba a salir elegido Trump y el día 6 ha salido elegido Biden como se esperaba. Como se sabía que iba a pasar. Como, entonces, como el curso de pues como tenía que seguir. Buenas, Alberto. Sí. Te han entrado al chat. Ah, muchos saludos, Alberto. Muchos saludos. Mira, Alberto, si quieres subir, me escribes por el Skype y te añado. Yo lo iba a decir, pero me quedé callado porque pues, yo pensaba que estaba como en mi directo y el coño, pero yo tengo en mi casa, déjame quedarme callado. ¿Qué bueno, perfecto, muy bueno que suba, Alberto. Si tú quieres, Curve, pon el directo de Alieski para escuchar un minuto lo que esta gente dijera. ¿Dónde tengo el link? ¿El último directo? Yoga, tengo video de eso, Yoga, que lo vamos a compartir. Dale, Curve. Pero, ¿dónde está el link del video? ¿De cuál video? De Alieski. Coño, ¿tú no sabes dónde está el canal de Alieski? El último directo que tiene. ¿El último de todos? Espérate, voy a buscarlo. Digo, el último que yo vi, no sé si ha hecho un directo esta tarde. El último es hace 16 horas. Apolo, sí, que tiene una bandera atrás, exacto, ese. A ver, déjame. Un momento. Y qué sé yo, Apolo, por el minuto 2, 3, qué sé yo, después que pasa el intro y esa parte. Vale, déjame que haga mis gestiones. ¿Dónde está? Lo que yo voy a comentar está dentro de lo primero. Desde que ellos inician a hablar. Vale. Y aquí vamos a ver, lo voy a poner por el minuto 2. Minuto 2. A ver, voy a quitar esto. ¿Doy play? Sí. A ver si se está viendo. Vale, doy play. Sé que hay mucha gente que piensa en la familia. Señores, abandonen esto que está sucediendo. No, mi gente. No abandonemos nada. Sé que muchos de los que están ahí están confundidos con lo que está sucediendo. Pero vamos a ir tratando en el transcurso de la noche de irles explicando a grandes rasgos cómo se orquestó todo esto. Y les voy a pedir a los dos mucho cuidado con las palabras. Mucho cuidado. Gracias a las personas que han hecho donaciones hasta el momento. Muchas gracias a todos. Itay Melian, gracias por el apoyo. A ver, quiero arrancar con un tema como este, donde me resultó muy curioso este artículo que ha despachado el Washington Times, donde se habla de un tema como este, lo pongo en grande. Firma de reconocimiento facial afirma que los anti-F se infiltraron en las manifestaciones del Titán que irrumpieron en el Capitolio. Hago una pausa porque esto es importante. Alieski está usando como fuente de información el Washington Times. El Washington Times es un medio de información fake news. Cuidado. Eso es lo que iba, a eso sí. Mismo iba, pero sí. Antes de eso, espérate, antes de que tú digas eso, este video, que este directo de este hombre es a justificar lo que pasó ayer. Eso, sí. Eso a eso es que él va, ¿verdad? Vale, sí. Y aparte de que es un que es un medio de comunicación de fake news. Y muchas veces lo intenta hacer pasar por el Washington Post. Cuidado. Post, diablo, me quitaste la palabra de la boca. Tú y yo pensamos igualito. Sí, él está o lo está haciendo ignorando por ignorante, que lo está confundiendo porque él dice que este es un medio sumamente importante. No. Él cree que para mí, él cree que es el Washington Post, que sí es un medio importante. Y cuando en realidad el Washington Times es un medio de comunicación que muchas de las cosas que dice, no voy a decir todas, pero muchas de las cosas que dice son totalmente mentiras. Y esto que está aquí, esto que dice ello, es mentira, totalmente. Es mentira. No hay ningún software de reconocimiento de cara y es una noticia que solamente salió ahí y que ellos ya no la tienen en su página. Aparentemente tanta gente le dijo a ellos cosas sobre esto que realmente
la tuvieron que quitar eso de reconocimiento de cara. ¿No ves? Eso es lo primero. Segundo, ya la presión que recibieron de diseminar esa mentira lo hicieron cambiar. Y si tú vas al website del Washington Times, ahora lo que está diciendo es que van a meter preso a esos protestas y que le van a acusar de 15 grados cada una. Que violan 15. Mira, te puse el link, Curve. Sí. Lo van a 15 casos criminales, o sea, 15 leyes que violaron esta gente, ¿verdad? Eso sí dicen los fiscales federales que lo van a perseguir. Entonces, vamos a analizar en detalle lo que esta gente dijeron, y la primera mentira es esta. Washington Times no es una fuente grande. El Washington Post sí lo es, pero esto es una mierda de website que diseminó mucha mentira en apoyo a Trump. Eso es lo primerísimo, ¿ok? Miren cómo tuvieron que cambiar la noticia, y si buscan la vaina esa de reconocimiento de cara, no está en ninguna parte. De todas maneras, es que fijados, el Washington Post. Ah, no, si tú. Déjame dártelo el link para que no. No, el Washington Post lo tengo aquí. Tengo los dos. Sí, tú estás buscándolo ahí en Google. Bueno, nada. El Washington Post es este. Te sale la vaina, te sale la cosa de que tiene block. No, ¿verdad? Está puesto ya, está, ya lo estamos viendo. Sí, eso es. Sí. Te dice que está bloqueado. Déjame darte. No, creo que estamos. Tú míralo en Skype. Ah, ok, ahora sí, ese sí. Fijaos, el Washington Post es este. Este es el bueno. Este es el que da las noticias buenas. Y este es el Washington Times. Fijaos que la tipografía es. No te voy a decir la misma, pero casi. Pero parecido. Sí. Muy parecida. Sí. Y esto es intencional. Esto es intencional. Sí, claro. El Washington Post es un periódico que tiene muchísimos años. Más de 100 años, creo. Al igual que el New York Times y esa cosa. El Washington Post. Bueno, nada. Entonces, pon lo de Alieski otra vez. Vamos a seguir escuchando. Vamos para allá. Vale. Este es. Sí. Pero lo más curioso no es la noticia en sí. Sí es curiosa, pero ¿de dónde viene? Y recordemos lo que sucedió hoy. Ya lo estuvimos explicando hace un rato. En ese pequeño directo que hicimos a Amelia y yo a las 3 de la tarde hora de Miami, más o menos. Esto dice mucho, Amelia, porque cuando este periódico habla de este tema es porque en realidad existe, y ahora vamos a ir desarrollando esta noticia. Amelia, ¿algo que quieras decir con respecto a esto? No, que no sea muy largo, para podernos ir metiendo en lo que va. Bueno, lo único que iba a decir es que esto era algo esperado. Sabemos que lo que ha ocurrido en el día de hoy, bueno, fue sorprendente. Primero pensamos, y de hecho, al parecer hubo alguien que sí era de Trump, así vemos la muchacha que murió, que era una soldado. No sabemos qué es realmente lo que pasó. Puras especulaciones, es lo que hay. Ni por qué le dispararon realmente, si había que disparar. Mira, alguien que dice pura especulación y no sabemos qué pasó, eso es mentira. Tenemos un video, yo en grupo privado compartí, no sé si lo viste, yo no te mandé. Se lo mandé, fue al grupo 15 grados, pero tenemos video donde enseña donde le dan el balazo a la muchacha y cae al suelo y todo eso. Lo mismo, yo no lo vamos a enseñar porque, verdad, eso es perturbador y no tenemos por qué enseñar eso. Pero la muchacha estaba rompiendo una persiana de la puerta principal, una persiana arriba, de la de arriba. Y ahí están los policías respondiendo, tiran muchísimos tiros, y entonces ahí cuando ella mete la cabeza por la persiana que la había roto, ahí le dan un tiro y cae. Lamentablemente la muchacha murió, la señora esta murió. Definitivamente no hay especulación, es lo que quieren decir, que especulaciones y que ella era activista, que si... No, se sabe sobre quién era y qué pasó. El video enseña claramente cuando ella está rompiendo la persiana y esa cosa. O sea, que no me vengan con eso.
Lo que pasa es que los otros que estaban rompiendo persiana abajo de la puerta, esa tiene un vidrio contra bala, y los tiros que le tiraron los policías no pasaron. Yo le voy a enseñar ahorita fotos de la puerta. No lograron pasar ese vidrio, porque es un vidrio antibala, pero por donde ella estaba entrando no era un vidrio antibala, que era el de arriba allá de la puerta. Y aparentemente ellos nunca pensaron que por ahí alguien iba a intentar entrar, pero ella rompe el vidrio y entonces, bueno, nada, ese es el resultado. O sea, qué mentira esto que ellos están diciendo. Que no se sabe qué pasó. Claro que sabemos, hay video de eso. Se sabe, ¿verdad? De sobra. Si es que... hay video de eso. Y entonces no es especulación. Dale, Kurt. Vamos para allá. Yo no voy a dispararle porque hasta ahora no se ha hecho nada con esto. Pero... Amelia, si tienes la posibilidad, si tienes la posibilidad, no, tengo, sí, voy a leerlo. De grabarle, eso sería muy agradable. Para tener, pero para si ahí. Les voy a decir, les voy a decir. ¿Tú me has dicho que pare? Que no ten, sí, que no tenían que dispararle. ¿Cómo que si no tenían que dispararle? Esa policía está ahí para proteger ese edificio, para protegerlo de que no se metan gente ilegal. Si tú rompes una persiana y te estás metiendo, claro que tenían que dispararle. No estaban cerca, es de lejos, los policías estaban barricados, ¿verdad? O sea que no venga con eso, que yo soy una persona pacifista que no aboco por la violencia ni tampoco aboco por la respuesta de matar gente. Ustedes lo saben. En ningún momento hemos hecho policía de la violencia ni nos interesa. Exacto. Entonces la gente tiene derecho a protestar, ¿eh? Yo siempre he dicho que la gente tiene derecho a protestar y por ejercer ese derecho no deberían ser condenados a muerte. Esa es mi opinión personal. O sea que yo no me hallo bien que maten ni siquiera a estos que son de derecha y también me lo hallo mal cuando matan gente de izquierda, ¿verdad? Pero en ese sentido, no vengan a decir que fue injustificada la cuestión, ¿tú entiendes? Fue en el momento que ella rompe una cuestión que le dan el balazo. No fue que ella estaba parada, que fue un accidente, que fue un tiro perdido, nada de eso. Se ve claro el policía que le apuntó y le disparó. Bueno, la cuestión es que... Y la policía apuntó y le disparó a los otros, ¿eh? Lo que pasa es que esa puerta tenía un vidrio contra bala y eso se salvaron de que no murieran. De que no fueran heridos. Entonces, dale, Curve. Vamos para allá. Una cosita. Huele feo lo que está pasando, porque hay muchas cosas incongruentes, como por ejemplo, bueno, si de verdad hicieron reconocimiento facial y encontraron estos rostros de estas personas, ¿por qué andaban vestidos con los sombreros de maga? Que además no lo tenían puesto para el frente, como los magas, los tenían puesto hacia atrás o hacia el lado, la visera. ¿Por qué los policías le permitieron entrar? ¿Por qué los policías y ellos se tiraron fotografías juntos en selfie? Si usted tiene un peligro y tiene gente dentro del Capitolio y parece que lo van a atacar y todo el mundo corre y todas estas cosas que pasan, y yo no creo que la policía del Capitolio se tire fotos con los asaltantes. A ver, un momentico, para ahí. Primero, lo de gorra de maga, algunos tenían, la minoría llevaba gorra de maga, la mayoría tenían cascos protectores y esas cosas. Y chale cuando iba a leer esa vaina. O sea que eso no es verdad. Segundo, había mucho de su policía y salió la noticia de que va a haber una investigación. Muchos de su policía lo van a votar, van a perder su trabajo. Porque, y lo veremos en video que yo le proporciono, que Curve tiene ahí a mano listo. Cuando ellos le abren la barricada. Y hay policías que le hacen hasta el signo de supremacía blanca de la ultraderecha, que es ese signo, ¿verdad? El que yo le acabo de decir. O sea que no todos los policías hicieron eso. La mayoría defendió y se ven peleando, inclusive se ven huyendo porque le cayeron atrás para atacarlo. El mismo tipo de los chifles y otro que está ahí, el que tiene la franela con cuanón, atacan a unos policías y los policías tienen que huir porque la turba era demasiado grande para un pobre policía. Pero hubieron otros policías que sí le abrieron la barricada para que entrara gente. Y esos policías se jodieron.
esos policías van a perder su trabajo y muy posiblemente lo acusen también de esto, porque la ofrenda fue tan grande que yo se lo dije ayer en el directo mío, que eso no se va a quedar así, que va a haber repercusiones gravísimas. Sigue, Kurt. Vamos para allá. Loli me lo pidió, gracias a las personas que están, bueno, Loli que está por ahí, no sé qué otro moderador está. Rafita, necesito que me ayudes en algo, rapidito. ¿Eh? ¿Cómo puedo poner el modo lento en el chat? En modo lento. Bueno, un momentito. Este chico que tenéis aquí, ese, si no recuerdo mal, es el de la caja de Pandora. Es el. Ya. ¿Vosotros os acordáis cuando se puso de moda a promocionar la lejía y demás y que empezaron a caer canales? Bueno, este, si no recuerdo mal, es el responsable de la caja de Pandora. Ya. Continúo. O sea, meterte. Dale. Es que no sé. ¿Tú esto lo tienes en YouTube ahora mismo o estás emitiendo directamente desde aquí? Lo estoy emitiendo directamente desde StreamYard, sí. Pues tendrías que irte a YouTube, tendrías que editar en la parte de emisión donde emites y entonces al editar ahí pone chat y entonces le das a modo. Perfecto, perfecto, lo voy a buscar en lo que Amelia perdona y adelante te sigo contigo. No, Amelia, adelante, sigue con lo que estaba, por favor. Bueno, ya encontré la noticia esta de Linkwood, y la noticia de Linkwood dice que mientras en el Congreso, en el Capitolio, se está cometiendo un acto de traición aprobado por, o sea, protegido por los militares que están ayudándolo, y bajo las órdenes de Pence, Trump está en Texas, en el comando, viéndolo en el comando, en el centro de comando de Texas. Páralo. ¿Ustedes piensan que si los... Páralo. Esa es una soberana mentira lo que acaba de decir esa señora. Que Trump está en el comando de Texas. Eso es mentira. Señores, Trump prácticamente está bajo arresto. A Trump le quitaron acceso a la media y no puede hablar. Y Trump está en Camp David, que es el sitio vacacional oficial del gobierno. Trump nunca fue a Camp David. Trump siempre se iba de vacaciones a sus hoteles, porque tiene el negocio ese de que cuando él se va a un hotel de él, hay que ponerle habitaciones a lo de Secret Service y toda la gente con la que él viaja. O sea que él se beneficia, algo corrupto, él se beneficia cada vez que él se va de vacaciones a Miami, a Mar-a-Lago, que es su propiedad, su hotel. Él nunca había ido a Camp David, señores. ¿Por qué elige eso? Porque él se lo asesoraron la gente. Mira, no te vayas para Mar-a-Lago porque te van a entrar en la media, te van a decir que qué tipo tan insensible que, mira, se fue a jugar golf. Claro que en Camp David hay campo de golf también. O sea que le dijeron, si tú lo que quieres jugar golf, váyase mejor para Camp David, que es el sitio oficial del gobierno. Es un rancho con mucha tierra y esas cosas en Texas que el dueño es el gobierno de los Estados Unidos y es para las vacaciones de los presidentes. O sea, Trump no está en ningún comando de la guardia, de ningún sitio. Trump está en Camp Davis, para que lo sepa. Ayer, otra mentira que esta mujer dice. Ayer, después de la liada, cuando ya empezó de nuevo la reunión con el tema de la aprobación de Biden, salieron varios comunicados que estuvieron divulgando a los medios de comunicación y a Trump se lo querían comer. E incluso el presidente Obama dijo claramente que Trump era un incitador al odio. O sea, no se escuchó un par de horas, y en esas dos horas no se escuchó por parte de ningún político ninguna buena palabra de Trump. Sí. Todo lo que dijo, todos los comentarios que se dijo fueron comentarios negativos. Y es que es normal, se lo ha provocado él. Y de hecho, esa fue la causa de por qué de los cuatro, si no recuerdo mal, que iban a ¿cómo se suele? ¿Cuál es la palabra que no me sale? Tenían algo que alegar en contra que iban a alegar en contra de la victoria de Biden, que protocolo pueden hacerlo, pues resulta de que dos de esos cuatro retiraron sus alegaciones como muestra de condena al comportamiento de Trump. Ahora vamos a aclarar lo que yo dije. Déjenme explicarle. Después que pasó lo que pasó, no hubo un periódico o un medio de comunicación grande que no dijera que Trump es el culpable de lo que pasó ayer. Eso fue primera plana en New York Times, en Washington Post, CNN, NBC, todo el mundo. Yo le voy a poner audio.
de programa donde prácticamente dicen, metan preso a Trump hoy mismo y al hijo y a Julián. Además de eso, lo correcto que hiciera un presidente en esta crisis es que se quedara en la Casa Blanca. ¿Por qué Trump no se queda en la Casa Blanca? Porque ayer le renunciaron muchísimo de gente de su gabinete. Se enterró solo. Ayer Trump se enterró solo. Ayer le renunció varios miembros de su gabinete. Ahora, ¿qué pasó? A esa gente se le convenció que volvieran para atrás. Al final renunciaron dos o tres oficialmente que dijeron que no eran clave para lo que se pensaba hacer, que era llamar la enmienda 25. La Nancy Pelosi, que es la del Congreso, y el otro del Senado, que es republicano, hablaron con el presidente que estaba ahí en la cosa. Se sabe que tuvieron reuniones donde le pidieron al vicepresidente que hiciera una reunión en base a la enmienda 25 de la Constitución de los Estados Unidos. La enmienda 25 de la Constitución de los Estados Unidos dice, le da potestad al gabinete de un presidente de destituirlos porque o está loco o está enfermo o lo que sea, ¿verdad? Ahí dice las razones por las cuales, ¿verdad? Entonces, si renunciaba el gabinete, no lo podían destituir. O sea, que a esa gente lo convencieron, no, quédese, porque si hay que quitar a Trump, tienen que quedarse. O sea, que la Casa Blanca, que es donde debió de quedar cualquier otro presidente en medio de una crisis, se queda ahí, no era un sitio seguro para Trump, cuando casi todo el mundo lo quería, no literalmente, pero de manera figurada, matar. O sea, la gente quería sangre, incluyendo sus empleados, la gente que eran leales a él. Pence, cuando abrió la sesión después de que pasó esto, la palabra que dijo fue sumamente dura. El hombre está sumamente enojado entre otros miembros del gabinete. O sea que a él se le pidió de manera oficial que utilizara ese proceso. Por lo tanto, el sitio no era, era muy hostil para Trump. O sea que tenía que salir de la Casa Blanca. Irse para Mar-a-Lago hubiese sido una ofensa tan grande que hubiese acelerado el proceso. Ahí, si él se va a Mar-a-Lago, de seguro lo destituyen, ayer mismo. Pero aparentemente se llevó de los asesores y lo que hizo fue que se fue a Camp Davis. En Camp Davis él está prácticamente incomunicado. No tiene acceso ni a su cuenta Instagram, ni Facebook, ayer, ni Twitter. Las redes sociales, especialmente en Twitter, era trending topic borrar su cuenta. Sí. Entonces, todas estas redes sociales lo suspendieron. Entonces, cuando decimos que él está bajo arresto, es que lo tienen aislado. Lo tienen aislado y protegido en Camp Davis, esperando el veredicto, porque no se descarta todavía que y si eso lo hacen, lo harán en secreto, ¿verdad? De que se apele al artículo 25 de la Constitución y lo quiten antes de que pueda seguir haciendo daño. Porque lo que más se dijo ayer era que Trump se había convertido en una amenaza a la seguridad de Estados Unidos. Entonces, por esa razón fue que yo dije que está prácticamente bajo arresto en Camp Davis. Sí, eso, cuando hablamos de bajo arresto, no hablamos de bajo arresto literal. O sea, hablamos de que le pegaron una esposa y lo metieron en una cárcel, no, pero está aislado y prácticamente para los fines de Pulibanca bajo arresto. ¿Cuántas veces ustedes han oído que Trump se fue de vacaciones a Camp Davis? Nunca. Él siempre se va a Mar-a-Lago. Entonces, esto que esta señora dice es metiéndole mentira a esos seguidores que están ahí. Que Trump está reunido con la guardia, con su comando, ¿tú entiendes? Como que ahora la opción es militar lo que viene. Esta gente no se sacian, señores. Estos enfermos, que esta vaina es una maldita enfermedad, yo creo, creer así tan ciego en esta maldita locura. Estos enfermos ya pasó, ya Trump lo destituyeron. Ayer, él fue para los fines de Pulibanca despedido porque es que ya se certificó que el presidente por el Congreso de los Estados Unidos en una
reunión conjunta, Senado y Congreso, dijeron que era Trump. Yo le voy a poner video de eso también, si da el tiempo. Entonces, esa es la realidad. Y esta señora quiere decir como que no, que él está dirigiendo a ver cuáles son los pasos a tomar. No, hombre. Trump ahora mismo para el gobierno de Estados Unidos es un cero a la izquierda. Entonces, ponga a esta gente. Vamos allá. Los militares no tuvieran esto ya arreglado, él no se estaría, no lo estarían sacando de Washington en H4-1. Para, o sea, ahí, no estaría de nuevo. Ustedes escucharon que dijo los militares, si no lo hubiesen tenido planificado, no lo estuvieran sacando de Washington. No son los militares. No son los militares que lo sacaron. Es un servicio de gente secreta. Esos son los que están con él allá en Camp David. Los militares no tienen nada que ver. Los militares no se meten en asuntos civiles en los Estados Unidos. Ahí llegó Bart de una vez hinchando la pelota. Dale. Vamos para ahí. Estaría en el Air Force One. Como pasó en una ocasión que le quisieron hacer algo, y tuvo que salir en el Air Force One, recorriendo los Estados Unidos o donde sea, otro espacio aéreo para que no lo atacaran. Yo sí les digo con esto, señores, me pareció, y vuelvo entonces a la parte anterior, que esto me ayuda a soportar esta idea que yo tenía, les venía comentando, es muy curioso que entren personas súper agresivas, súper malas, robando y llevándose cosas y rompiendo y tratando de atacar y pistolas afuera y toda esta serie de cosas, y los policías que están guardando el área se estén tirando selfies con estas personas. Esto parece una película de ficción, esto parece algo que no es real. El motivo por qué se... Paralo ahí. Ustedes ven que llamó gente mala y criminales. No, esos son ustedes. Es que son ellos. Y ustedes. Son ellos, ¿verdad? Son ahora, ellos los que han estado alimentando todo eso. Entonces los policías que tuvieron de canchanchanes con ellos, tirándose fotos, fue una minoría. La gran mayoría de los policías estaban protegiendo a los miembros del Senado y los miembros del Congreso, que son por del Congreso como 500 y pico y del Senado son 100, además del vicepresidente y todo eso. En eso era que ellos estaban ocupados. Los otros policías que quedaron ahí eran los atiendepuertas y esas cosas, y los que están en el perímetro. Y eso fue lo que ayudaron a los cosas, que son una minoría. Entonces, ella quiere generalizar que son todos los policías que se pusieron a favor de los protestantes, cuando no. Y prueba de ello es que si ustedes ven el video, lo pueden buscar, no lo vamos a enseñar aquí. Bueno, sí, este no es mi canal, pero yo les recomendaría a Curve que nunca enseñe ese video. Pero lo pueden hallar, está por ahí, por donde quiera, el video donde esa señora es herida, lamentablemente, para que ustedes vean cómo es una batalla. Entonces, es mentira lo que esta señora está diciendo, ¿eh? Dale, Curve. ¿Hace esto? Bueno, ya me imagino que ustedes se podrán imaginar. Una era desacreditar la figura del presidente Donald Trump. Comenzaron las dudas. El presidente Trump se desacreditó solo. Claro. Cuando él salió a dar aquel mensaje incendiario en las redes, él lo primero que hizo fue dar un mensaje bipolar. En primer lugar, calentó a todos los Q. Les calentó la cabeza. Porque prácticamente lo que hizo fue una llamada de guerra. Y después, al final del mensaje, va y lo que hace es aclamar la paz. O sea, ahora que no diga esta señora de que lo único que se le está tratando de desacreditar, cuando fue él mismo el que se enterró. Fue él, por su propia actuación, el que se desacreditó. Así que, ¡compórtese, señora! Sigamos. O sea que... Dale. Mira, muchas personas comienzan con las dudas. Lo digo ciertamente, muchas personas me han escrito con dudas, ¿no? Y de la otra parte, bueno, era crear el ambiente justamente. Para mí se creó en este momento esta ruptura de hacer, o sea, miren la manera en que ellos están conversando, como hablando con la policía. Por ahí hay videos, no solo esta foto. Se creó una ruptura base y mitad. A partir de aquí, el diálogo, lo que están diciendo determinados senadores es muy diferente a lo que se decía anteriormente. Si ustedes ven, han hecho muchísima diferencia, yo se lo comentaba ahora a Rafa y a Lieski, han hecho muchísima diferencia entre cómo referirse a Mike Pence y cómo referirse al presidente Donald Trump. Ellos se refieren, los que han traicionado, se refieren a Mike Pence como presidente, Mr. Presidente. Sabemos que él es el presidente del Senado. Eso es mentira, pero... páralo ahí. A Mike Pence se le dice presidente porque era el presidente de la Asamblea en ese momento. Ella quiere meter otra mentira diciéndole que le dicen presidente a Mike Pence
porque ya quieren que Mike Pence tumbe a Trump. Eso es mentira. A Mike Pence en esa transmisión en vivo, donde se está contando los votos, se le dice presidente, no porque era presidente de los Estados Unidos, sino porque es el presidente de la Asamblea en ese momento. Y ese es el nombre que se le tiene que dirigir, ¿verdad? El vicepresidente era candidato ahí, pero él no era el vicepresidente. En ese momento era el presidente de la Asamblea en los Estados Unidos. Y por eso era que tenía que llamársele presidente, porque así lo mandaba el protocolo. Así que esa es otra mentira de esta señora, que la está diciendo tipo Landucci, Gish Galopin, cagando mentiras al galope. Sí. Le llaman presidente porque era el presidente de la comunidad de vecinos en ese momento. Sí, sigamos. Sí. Vamos a usar, Amelia, vamos a usar a esta... Bueno, es que no sé cómo llamarle a Pence y cómo llamarle a... No sé ni cómo, ya no sabemos. Estamos frente a los ojos de ellos, nos están cazando, quiero que lo sepas. A partir de hoy, estas cosas Páralo pueden tener muchos cambios. Sí, lo están cazando ustedes, lo están cazando, eso es verdad, porque ustedes son unos diseminadores de mentiras y este es el resultado, esas son las consecuencias de esa retórica incendiaria que ustedes dicen en línea. Y yo me lo hallo bien, que lo casen, ¿no entiendes? Porque tiene que haber consecuencias. Ustedes no pueden hacer esto, hacerle este daño a la gente que le escucha y quedarse ileso, lamentablemente. Dale, Cuba. Quiero, Amelia, que vean lo que estaba diciendo ella ahora mismo. ¿Cómo se le da paso? ¿Cómo, miren ustedes mismos, cómo le abren las barricadas para que ellos mismos pasen? Esto resulta inquietante a los ojos de todo el mundo. Quizás pueden ser los mismos malas, puede ser absolutamente, pero ya se comentó, como dije en el artículo anterior de este periódico, que se identificaron personajes de este tipo, de los anti-F y de los B que ustedes conocen. Entonces resulta muy, muy inquietante. Quiere decir, Curve, que lo que se han identificado de BLM, Black Lives Matter, y lo Antifa, que eran esa gente, eso no es verdad. Eso no es verdad. Todo en Twitter, si ustedes van a Twitter, cada vez que ponen que este de Antifa, de una vez le enseñan la foto de esa persona en otros rallies de Trump. Y aquello que han enseñado en rally Antifa era protestando en contra de Antifa. O sea que esta gente quieren lavarle la cara, quieren justificar al crimen cometido por esta turba de delincuentes. Que son lo que son, todos ustedes son así. Ellos son los que están alimentándoles. Exacto. Entonces ahora quieren hacer la falacia de no true Scotsman, de que no es no son de nosotros si hacen eso, no son verdaderos, es mentira, esos son los otros. Quieren acusar a otro para ellos quitarse la responsabilidad que tienen de este desastre. No, esos son ustedes. Ahí no hay un Antifa, ni hay un BLM, ni tampoco hay un demócrata, ni nada de eso. Esos son los que están ahí, son ustedes. Y vamos a enseñar video para que vean que es verdad. Ese video yo lo tengo, está listo ahí para ponerlo también, pero ya que lo enseñaron, sí, ese es los policías abriéndole la barrera. Como esta gente son tan burras que cometen crimen y lo graban y lo suben a YouTube, le vamos a enseñar varios ejemplos. Uno de los que estaba ahí junto con ese policía estaba grabando y lo estaba streaming en Facebook. Y ahí se ve al policía haciéndole la señal de supremacía blanca que ellos tienen. O sea que dale para allá. El tipo le dice, coño, le dice, ¿tú entiendes? ¡Bra! Y entran, claro. Ese policía que está ahí puso en peligro la vida de los otros que tuvieron que defender ahí al Capitolio de esa turba. Y yo te aseguro que como hay tanto video de los criminales que ellos ayudaron, se le ve la cara clarísima a esos policías y tú vas a ver que esos policías van a caer presos. No solamente van a perder su trabajo, sino que van a caer presos. Porque el que hace eso está incitando. Y hay leyes muy específicas contra eso. Que el mismo Trump, en un video que tu Curve tiene por ahí, que el mismo Trump dice cuando era Black Lives Matter,
Trump dijo que iba a meter preso a todito ellos y lo iba a acusar de una ley que no se usa mucho, pero que está vigente, que es la ley de protección de monumentos nacionales. En Estados Unidos, si tú violas un monumento nacional, te tocan 10 años de cárcel por eso. Y eso Trump lo dijo, tiene Twitter y todo eso, de eso. O sea que esa misma ley que Trump llamó para atacar a aquellas otra gente, esa misma ley se la van a aplicar a ellos. Dale, Curo. Elia, te llevé el hilo, pero tú estabas por una idea que me parece muy interesante. Y creo que esto te pone nuevamente en contexto, porque es muy interesante entenderlo. Bueno, no, me estaba refiriendo al hecho de cómo lo llamaban a uno y a otro, ¿no? Estaban llamando al que hasta el momento había sido vicepresidente, lo están llamando presidente. Y es que hasta el momento era llamado presidente, o sea, es el presidente y todavía lo es de este país, y lo están llamando por su nombre, de pide. Como si fueran, nada, somos socios, estamos hablando de cualquier cosa, no estamos hablando del presidente de este país, otros se tomaron la atribución de cancelarle su manera de expresión, su tweet. Y bueno, ya hemos visto que muchos de los que nosotros, bueno, no pensábamos que iban a apoyar, pensábamos que estaban bajo una presión apoyando, pero de una u otra manera. Como por ejemplo, estaba Lindsey Graham, que con una total muy gracioso él durante todo ese speech, al final... Ahí está. Páralo. Y ya, y bueno, y tú lo puedes quitar, porque ya no vamos a hablar más, no vamos a poner más de estos idiotas. Ya ustedes saben cuál es la agenda que ellos quieren de ligarse de ese desastre y de esa violencia cuando es lo que ellos promueven. Y entonces ahí lo que ella va a decir, ya yo le expliqué que es mentira, que a Pence le llamaban presidente, como si fuera presidente de Estados Unidos, se le decía presidente en ese día porque era el presidente de la asamblea y ese es el título que deben utilizar por protocolo. Segundo, lo que se declararon en contra de Trump, que toda la vida lo apoyaron, fue después del asalto. Ella menciona a Lindsey Graham, que dijo que ya estaba bueno, se saltó. Él dijo, cuando tomó la palabra, dijo, bueno, señores, yo no ha habido nadie aquí más que yo haya apoyado a Trump. Que haya apoyado a Trump que yo, pero esta es la copa que rebosó el vaso. Cuando tú mandas gente a mi casa a atacarme a mí, bueno, ya no sumo a mí. Entonces, ella dice que nunca fueron, que eran dudosos. Uy, esa es otra táctica de los líderes de sectas y mesiánico. Mientras tú le estás apoyando, tú eres lo mejor del mundo. Pence era lo mejor, Lindsey Graham era lo mejor. Toda esa gente eran dioses para ellos mientras lo estaban apoyando. En el momento que ellos decidieron retirar ese apoyo, entonces dijeron, ah, no, es que nunca fueron miembros de nuestro. Nosotros lo sabíamos. Nosotros sabíamos que esa gente estaban ahí, pero que no apoyaban verdaderamente. ¿Ustedes entienden cuál es la mentalidad? Así mismo pasa en las sectas religiosas y en otro tipo de sectas. El terraplanismo, el terraplanista que se sale del terraplanismo, dice, y una vez le dice, tú nunca fuiste terraplanista, nada, tú eres un infiltrado. Se queda en tierra de nadie. Exacto. Ustedes no ven la Flat Earth Society, la sociedad de la tierra plana. Ellos le dicen que esos no son terraplanistas, que esos son locos. Que lo metieron para desacreditar el terraplanismo porque dicen cosas tan estúpidas, ¿verdad? Sí. En cuanto uno se sale de secta y es un infiltrado y es no sé qué. Pero eso sí es lo que ha pasado siempre. En el momento de, es que incluso, es más, incluso el propio Bob Nodell, que era un ídolo porque según ellos era un gran investigador, pasó a ser un infiltrado en cuanto salió en el famoso documental de Tan Plana como tu Encefalograma. Sí. O sea, usando entonces, eso como ejemplo. Exacto. De una vez ya no es terraplanista, lo atacan. Y esto es lo que esta gente está haciendo ahí. Se quieren limpiar la mano como Pilato cuando la tienen llena de sangre. Así que no Alieki, la señora esa, que no lo soporto, Dios mío, porque con una cara así tan, tan limpiecita, como ni se le arruga las arrugas para decir ese tipo de mentira. Y Samna, ni hablar. Yo vi el directo de él y ahora el tipo se dice que él predijo todo eso. Ustedes van a todos los videos anteriores y todo lo que él decía era que hoy Trump iba a ganar. Y no es así. Y ahora dice que él predijo que lo que pasó, él lo predijo, que así era que iba. Ahora, ¿por qué ellos están asustados? Lo dice esta señora, lo dijo Alieke, lo dijo Samna y todo eso. Es porque en el chat,
Fíjense que ese directo de Alieske y el directo de Sara no tiene el chat disponible, lo eliminaron ellos. ¿Ustedes saben por qué? Porque en el chat estaba todo el mundo diciéndole, y entonces, ¿cuál es el plan? ¿Y cuál es el plan? Ustedes siempre han dicho que hay un plan y ahora ustedes no están diciendo el plan. Por eso que ella dice, no, ahora Trump está con los militares en Texas. Si los militares intervinieron, no es eso es porque algo estaba planificado, dice ella. No, él no está con militares, ni estaba planificado que estuviera en Camp David. Ya yo le expliqué por qué que él está ahí. Entonces ellos ya se sintieron la presión de sus mismos seguidores. Sus seguidores, que como yo te dije, Curve, ayer, hoy van a estar súper frustrados. Porque hoy amanecieron con Biden confirmado como presidente. ¿Tú entiendes? Y era inevitable, porque es que se sabía que iba a pasar. Porque es que claro. Era lo que tiene que suceder. Entonces ellos ya no, lo único que le queda es el golpe de estado militar. Por eso es que ella... dice que fue militares que lo sacaron. Ayer, que está en un comando. Ayer un chico en mi canal comentó en la cuando puse yo lo del tema de que los medios no habían controlado las teorías de conspiración. Hubo un señor que me comentó muy educadamente el tema de que él consideraba de que sí había habido, que él sí había fraude. Y yo le dije, no, señor, no hubo fraude. Lo que hubo fue un inconformismo con el resultado de las elecciones por parte de Trump. Y a Trump se le dio la oportunidad de que demostrara supuesto fraude. No pude mostrar no pude mostrar supuesto fraude porque no hubo ningún fraude y en consecuencia todo sigue su transcurso normal. Ahí empieza y ahí acaba. Sin embargo, esta gente, como hemos estado todos hablando días y días por interno, se han ido liando la pelota, se han ido creando su película y con el plan y que hay un plan. No hay un plan, es una invención vuestra. Es una invención vuestra, no hay nada. Ellos dijeron que tenían pruebas y aparentemente le dijeron en el chat, gente, en ese directo, de que ¿cuál es prueba? Pues enséñanoslo. Entonces enseñaron una carta de un italiano diciendo de que cambiaba voto. Bueno, cualquier gente, yo puedo hacerte una carta y firmarlo como un ruso y decir que estaban cambiando voto, ¿te entiendes? Claro. ¿Y eso qué valor, qué prueba tiene eso? Ninguna. Eso es lo segundo. También ellos mencionaron que hay como 5,000 affidavits. Como si affidavit fuera un documento legal. Un affidavit es una declaración que tú haces ante un notario. Tú oyes. O sea, tú puedes ir a buscar un notario en cualquier país, no en los Estados Unidos, donde tú quieras, y decirle, mira, notarifícame que yo estoy diciendo esto. Yo digo que el gobierno de aquí es un gobierno de los Anunnaki hecho por cosas. Es para dar fe que tú lo has dicho. Y el notario sella y dice, ese señor dijo eso, eso es verdad. O sea, lo que es verdad que lo dijo. No es verdad que los Anunnaki ni que esa gente cita, ¿no entiendes? Entonces, eso es lo que una affidavit en Estados Unidos. Es una declaración que no es jurada. Es una declaración que está notarificada diciendo que fuiste tú que lo dijiste. Por eso es que que no se toma como una prueba. Si alguien hace un affidavit para un juicio, lo que sea, a ti te llevan a declarar bajo juramento. Y usualmente esa gente que hacen affidavit diciendo que se está acabando el mundo, cuando llegan y le toman el juramento para declarar, no dicen, niegan todo lo que escribieron. Porque si mienten ahí bajo juramento, eso se llama perjurio y está castigado en Estados Unidos más drástico que en cualquier otra parte del mundo. Entonces, ellos no cometen perjurio. Ninguno de esos locos que hicieron affidavit se atreven a ir a decir eso frente al Senado, frente a los congresos, frente a un juez. Por eso es que esta gente, los abogados de Trump, no pudieron llevar ninguna de esa gente que llevaron affidavit. Ustedes tienen 5,000 affidavit que no valen 2 centavos porque ninguna de esa gente quieren ir a un juicio, a declarar bajo juramento. Esa es la realidad y eso es lo que esta gente no le explica a su gente. No se lo explica a esa gente del chat. Entonces, tal como dijo Curve, no hay ningún plan del carajo. No hay nada. No hay nada y ni tampoco hay evidencia. Affidavits no son evidencia. ¿Te entiendes? Yo puedo hacer una affidavit mañana diciendo que vi a Curve bajar en un platillo volador en el patio de mi casa y no bebimos un café. Y buscar un notario que notarifique que lo que yo acabo, que fui yo que dije eso.
pero de que eso sea verdad, señores. Primero, Curve no tiene tan buenas relaciones con los extraterrestres. No. Eso es lo primero. Además, los extraterrestres no montan gente que está perdiendo el cabello porque le ensucia la nave. Pierden carga. Segundo, pierden carga. Y en caso, exacto, y en caso que él consiga eso, que un extraterrestre lo monte en un platillo volador, lo primero que yo sé lo que Curve va a pedir, y no va a ser que venir y que al patio de mi casa de su café, él va a pedir que lo lleven a la casa de Chunorri para ir a besarle los pies a Chunorri. Eso es lo que va a hacer YouTube. Todito ustedes lo saben. Así que, entonces no. Lo que dijeron esta gente de locura. Curve, entonces, si tú quieres, el video que tú preparaste, el que tú sacaste de Trump. El cortito. Sí. Vamos a ver. Ese es el primero, porque yo te saludé ahorita, Begoña, pero Curve me dijo que tú no estabas. Tú ves que tú estabas por ahí. Entonces, el Balear dice, los idiotas conspiranoicos se tiraron un pedo más grande que el culo. Sí, se le explotó. Aquí tenemos. Entonces, señores, todo el mundo está diciendo en la media, en los periódicos, televisión, que esto es culpa de Trump. Esto es culpa de Trump. Trump es el culpable. Entonces, vamos a ponerle este videito para que ustedes vean. Yo se lo iré traduciendo a medida que, ¿verdad? Dale, Curve. Está atento al botoncito. Doy play. Espérate que esto no sé por qué no va ahora. Ah, vale, no, porque estaba en otro. Muy bien. Doy play. And we fight. We fight like hell. And if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore. Eso fue hora antes del ataque al parlamento. ¿Verdad? Donde él dice, nosotros peleamos, ¿tú entiendes? Nosotros peleamos. Y después que él dice eso, se pasa la imagen de los Proud Boys saliendo de la presentación de Trump, que fue frente a la Casa Blanca, y cruzando el pedazo de tierra que hay, que al frente está el Capitolio, y se metieron y rompieron paredes y esas cosas. Ahí no hay Antifa. Son ellos que estaban escuchando a Trump y Trump les arenga y les incita. Y ellos, Trump se para y se va y ellos de una vez agarran y cruzan la calle, ese pedazo, es medio largo el pedazo, pero y van al Capitolio y hacen lo que hacen. Dale. Boys, stand back and stand by. Prepárate. Eso que acaba de decir es diciéndole al grupo de Proud Boys, que son el grupo armado hasta los dientes nazista de Trump. Proud Boys, párense, pero estén listos. Estén listos para cuando yo lo llame. Él no lo acusa ni le dice que son malos. No. Estén atentos, ¿te entiendes? Para cuando yo lo llame. Sigue. I am your president of law and order. As he spoke, a remarkable scene. Yo soy el presidente de la ley y el orden. Yo soy el presidente de ustedes. Por lo tanto, cuando él le dice eso, que estén preparados, y entonces en el coso le dice, vayan a ese sitio, que ahí es donde está el demonio. Bueno, ellos estaban ya, eso es la orden que ellos estaban esperando. Dale. Eso es. Vamos para allá. Outside the White House. Members of our armed forces were moving forcefully. Fired at, gassed, and shoved. The president's tweet, an extraordinary line, when the looting starts, the shooting starts. ¿Ha dicho algo? Ustedes ven las imágenes que ustedes están viendo ahí, eso en Washington. Eso no es lo que pasó, eso no era contra los blancos, eso era contra la gente que protestaba de Black Lives Matter, lo que ellos llaman Antifa y BLN. Así fue que lo recibieron. Y ustedes vieron el tweet que le puso Trump. El tweet que le puso Trump es que cuando los riots, cuando empiecen la protesta violenta, entonces va a empezar, empezamos a disparar nosotros. Ustedes ven la diferencia de cómo se trataron un grupo y cómo se trató otro. Esta gente caminaron libre por todo Washington sin que nadie le tirara una bomba lacrimógena. A ellos se le tiró bomba lacrimógena cuando irrumpieron en el Capitolio, pero ellos hicieron lo que les dio la gana. A los otros, de que llegaron a Washington, le entraron a piña los policías. ¿Ustedes oyeron? Entonces,
Dale. But you also had people that were very fine people on both sides. Para ver. Ahí es presentaron la marcha de los Tiki Torch, que es la de la de las llamas, eso, los hombres que llevaban esos palos con fuego arriba, y Trump dice que era muy bueno. Hay gente buena de gente buena de aquel lado, pero estos muchachos que están ahí son buenos, son neonazis que están cantando vaina contra los judíos y esas cosas. Entonces, en ese video, ahí ustedes ven parado el carro del tipo que en este pueblo se metió a gente que estaban protestando por Black Lives Matter y mató a una muchacha con el vehículo, la hirió. ¿Tú entiendes? Y es un seguidor de Trump. Dale. This election will decide whether we will defend the American way of life or whether we will allow a radical movement to completely dismantle and destroy it. We're going to walk down Pennsylvania. Como está muy alto el audio, no lo había oído. Dice él que este movimiento va a demostrar si nosotros, verdad, que vamos a defender a nuestro país de lo que se lo quieren coger, etcétera, etcétera, etcétera. Así que dale un chin para atrás. Ese era Trump en el discurso minuto antes del asalto al Capitolio. Ese era Trump diciéndole eso. Diciéndole, vamos a ver si a esa gente que lo está escuchando, donde atrás se está dilucidando quién va a ser el presidente. Él le dice, ahora vamos a ver si es verdad que ustedes tienen cojones. Demuéstrenme que ustedes tienen cojones ahora para defender, para defenderme a mí, ¿verdad? Insinuando, ¿verdad? Para defender la democracia y la libertad, que si que embute. Él lo está arengando, así que se arenga a la gente y se le incita para que cometan violencia, para que vayan a ese edificio que está ahí atrás, porque lo enseña con su dedo. Ponlo de nuevo. Igual un poco más para atrás. Ahí. Sí, esa. Destroy it. We're going to walk down Pennsylvania Avenue. I love Pennsylvania Avenue. And we're going to the Capitol. We're going to try and give them the kind of pride and boldness that they need to take back our country. Para, páralo. ¿Qué acaba de decir ahí? Nosotros vamos a agarrar la avenida de Pensilvania y vamos a ir al Capitolio. En ese momento él está enseñando con su mano y vamos a enseñarle a ellos y le vamos a dar a ellos el tipo de determinación y cosas que ellos necesitan ver. ¿Ustedes oyeron? Incitando a la violencia. Eso es minuto antes de que cuando él para ese discurso, él termine, esa gente sale y cruza por Pennsylvania Avenue y va al Capitolio y hace lo que hicieron. Es el culpable. Sigue Culver. Let's walk down Pennsylvania Avenue. I want to thank you all. God bless you and God bless America. Thank you all for being here. De nuevo, vuelve y repite, vamos a coger Pensilvania, vamos para allá, y yo lo amo a ustedes y que Dios lo bendiga. ¿No ves? Entonces, en el fondo se ven las imágenes de los protestantes en la rotonda atacando a los policías y más luego ya entrando en el parlamento, en la sala donde se estaba haciendo ello, como si Pedro por su casa. Dale. Vamos para allá. Thank you very much. Mr. President, stop inspiring people to commit potential acts of violence. Someone's going to get hurt. Someone's going to get shot. Hace una semana, este señor que lo estaban amenazando porque iba a certificar las elecciones, lo estaban certificando y dice, señor presidente, pare esa retórica de odio porque alguien va a salir herido, alguien va a sufrir por culpa suya. Y claro, de una vez se enseña lo que pasó en la violencia en el Capitolio. Dale. Someone's going to get killed. They brought out a woman on a stretcher, rushed her inside, blood gushing from her. We're told that she was shot. Y ahí, y ahí de una vez se enseña la muchacha que murió lamentablemente. Claro que este está, se borra la cara de ella y esas cosas, se escucha el disparo,
Y ahí el presentador va a hablar de que se dispararon, de que sí o qué. O sea, uno de su mismo partido le dice una semana antes, presidente, para esa retórica que la gente va a sufrir, van a salir gente herida o van a morir por esto. Y entonces ya ustedes escucharon lo que le dijo. Vayan ahí, crucen y vayan al Capitolio, enséñenle su determinación. Y claro, esa gente que cruzaron esa calle y fueron al Capitolio, una de ellas fue murió por eso. Mira lo que dice Germán. La pausa de verdades ocultas. En los noticieros de Argentina decían que Trump no está en su salud mental buena. No me extrañaría, no, es que es lógico. Es que no puedes decir... Yo le voy a enseñar lo que dicen de él ahora para que ustedes vean. Es que no puedes decir, en el mismo discurso no puedes incitar al odio y después dar un mensaje pacifista. O sea, hay algo ahí que no va. Doy play. A short time ago we learned that she has died. It's a very tough period of time. There's never been a time like this where such a thing happened, where they could take it away from all of us, from me, from you, from our country. This was a fraudulent election. So go home. We love you. You're very special. Para. No, sí, ese fue el discurso que él dijo, donde mandó a la gente de ir a la casa. Y todo el mundo dice, no, pero ya él lo mandó, él estuvo en contra de la violencia y lo mandó a la casa. No, mira lo que dice. Este es un ahí fue que terminó, ¿verdad? Sí. Este es un periodo especial donde nunca habíamos visto eso que hemos visto, ¿verdad? Donde nos roban unas elecciones fraudulentas, nos las roban a mí, me las roban a mí, se las roban a ustedes. Entonces, supuestamente en el video donde él manda para calmar a esa gente que se bañan a su casa, en vez de calmarlo, ¿qué es lo que le dice? En estas elecciones fraudulentas que me robaron a mí, se las robaron a ustedes. ¿Verdad? Pero váyanse a su casa. Por eso fue que a ese video se lo borraron de Facebook, de Instagram y de Twitter. Por eso fue que se lo borraron. Porque él no está mandando a gente a la calle, nada. Él no lo condenó. Él no dijo ahí, paren la violencia, ustedes están haciendo algo malo, dejen de atacar las instituciones del gobierno. No, él estaba echando una leña al fuego. Exactamente. ¿Lo entiendes? Entonces, dale. Ahora vamos al siguiente vídeo. Sí, ahora vamos a empezar con el grandote que realmente tiene cosas de fondo y cosas, van a ver fotos y eso. La primera, ya más o menos relajando, digo, es un meme, pero es un meme muy bueno para que la gente lo tenga presente. Donde se ve claro quién es este Trump. Trump Airlines falló. Trump Casino falló, los matrimonios de Trump fallaron, la hipoteca de Trump fallaron, la universidad de Trump falló, vodka Trump también falló, había un agua Trump también que quebró, las conexiones con China fallaron, te fuiste para adelante, dale, tú tienes que pararlo. Míralo en Skype. La vez que se fue en bancarrota, 4, entonces dice, acuérdenme de nuevo qué es lo que lo hace a él un ganador. Es un perdedor este tipo. Todo lo que ese hombre pide, le pone la mano, lo destruye. Es un perdedor con dinero. Exacto. Y no, y ni tanto dinero. Tú vas a ver que ahora cuando él salga a la presidencia tiene que pagar 300 millones de dólares que debe a bancos. ¿De dónde lo va a pagar? De ninguna parte. Tú vas a ver que le van a quitar todas las propiedades. Tú lo vas a ver. Entonces, nada, dale play y vamos a dejarlo correr. Ya. Entonces, ya empezar, lo que queríamos decirle es que solamente hay un culpable, y es este señor, y ese tipo de retórica. Ahí están los Twitter que él puso, y esos Twitter se lo borraron casi todo la gente de Twitter, y lo suspendieron fuera del canal también. Entonces, ahí está ese título que dice, Donald Trump es el combustible, ¿verdad? El que acelera el fuego. Ese es Donald Trump, ¿verdad? Entonces, esa es la ¿por qué yo le enseñé esa página? Bueno, porque en esa página... Tú que me digas que pause, yo lo tengo corriendo. Sí, no, sigue, déjalo corriendo. En esa página están todas las instancias donde Trump, páralo ahí. Un segundito,
un segundito, que tengo una llamada aquí. ¿Hello? 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 Aparentemente, una llamada perdida. Ahí están todas las instancias en que Trump promueve la violencia. Y déjenme decirles, son muchas. ¿Eh? Míralo ahí en el 2015, en la primera que aparece. Claro, hay un arriba, ustedes van a ver la primera línea, está en azul, dice la larga historia de Trump de racismo desde 1970 al 2020. Yo no quise enseñarle eso, pero si ustedes quieren, ya ustedes vieron la página, pueden ir a verla y leerla. Todos los eventos en los cuales Trump demostró que era un racista. Pero ahora no estamos en eso. Ahora vamos que él es violento. En el 2015 anuncia que iba a ser, que se lanzaba para presidente y sugiere que la violencia es la respuesta a la oposición. Dale, ahí sigue en el mismo 2015. No, yo no lo voy a leer todo, nada más le voy a las sí, cosas resaltar. Los puntos más importantes. Y dale play. Está, está. Exacto. Hay video de todo eso, ¿verdad? Eso no. Curve, quítale la cosa de split que tiene ahí enfrente que no me deja leer. Gracias. Ahí está un video donde él llama a los mexicanos violadores y asaltantes y esas cosas. Pero nada, sigue. Después, en ese mismo año, ataca Black Lives Matter. Y si ustedes lo paran, ahí van a ver que Trump indirectamente atacó a la gente de Black Lives Matter, a lo de la vida negra valen, diciéndole que eso es malo y que bueno, y nada, que vamos a atacarlo, o sea, que prácticamente amenazó. Entonces, el incidente en Boston, que dijeron que ellos lo hicieron a nombre de Trump, ¿verdad? Y él no los condenó. Sigue para adelante. Sigue, sigue. Ok, entonces, más luego, ya ustedes saben que de principio él atacó a los Black Lives Matter. Siempre lo ha tenido como algo de odio para ahí. Y en el 2016, en los rallies del 2016, el modelo de Trump de violencia era que todo el que protestaba dentro de uno de sus rallies, él lo mandaba a votar, hacía un espectáculo de ellos, y alguna vez se decía que si le daban su golpe no había problema. Dale. A esa muchacha que se ve ahí era una musulmana que fue a protestar pacíficamente y la sacaron y la amenazaron con darle golpe a esa pobre muchacha y le insultaron, ¿verdad? Y aquí es, ahí en pantalla, es donde él dice en enero de 2016, yo puedo matar a alguien en Quinta Avenida y la gente, mis votantes no se van a meter con eso, ¿verdad? Y ese otro, a alguien que tiraron un tomate, dice... sáquenle a trompa, coño, la mierda a ese que tiró el tomate. Entonces, en otro, ahí le dice a uno, dale punch in the face, dale una trompa en la cara, desde su cosa. También aquí, a ese, todo eso son videos, ustedes le pueden dar play para que lo escuchen de su propia palabra cuando él vota gente. Y ahí, este es un moreno que le entraron a golpe en uno de los rallies. Sí. Toda esa, fíjense, toda la fecha ahí en negrita se ve la fecha de lo que él dijo. Y un historial tremendo. Sí, por Dios, de violencia. Todo eso son instancias que él incita a violencia. Tú ves, mira ahí, 97. Con Trump en office, siendo Trump presidente, los organizadores de la... Páralo, que se fue para arriba. Dale un chin para atrás. Los organizadores del supremacismo blanco, ¿verdad?, se han vuelto más retadores, ¿cómo que le dice? Se han vuelto más valientes, que no le tienen miedo. Y algo que no había ocurrido nunca antes, ahora están marchando en público, ¿no es? Entonces, Trump también amplifica sus ataques a la prensa. Dale.
Entonces, ahí está, no es que no hay registro de eso. Trump ha sido el combustible que ha llevado a esta gente a la violencia a tal punto de que hacen eso que ellos hicieron. Ahí en ese que se está viendo ahí, ese Twitter es donde le dice a la policía que sea más violenta con cuando haga los arrestos, que le den su palo a la gente. Así que ese es Trump, dale. Nada, la cuestión es que ahí está una lista bien grande y tienen los links para otra lista también de grande, de enseñando todas las instancias que él hizo comentarios racistas también. Entonces, en esa lista está la prueba, no solamente el video, sino también los tweets y esa cosa. Ahí lo que está diciendo es que Trump no condena a los supremacistas que hicieron tal o cual cosa, no importa lo que sea, pero nunca ha condenado a los supremacistas él. Blancos que hacen violencia, nunca le llama, no son buena gente de aquel lado y de aquí también, ¿no entiendes? La víctima son buena gente, pero también lo que es lo victimario. Esa es la realidad por la cual Trump es quien es, ¿verdad? Fija, para ahí en el 2019 dice que crímenes de odio y cómo es y mass shooting, ¿cómo que se llama eso? Tiroteos que matan gente en masa están enlazados con la retórica de Trump de odio. ¿Tú ves? Sí. Entonces, les recomiendo que vayan a ese link. Que ustedes lo vieron ahorita, lo pusimos, pero después si ustedes quieren, después se le pone el link ahí directamente. Pero eso es, aquí ya lo que está hablando de Black Lives Matter, la violencia contra el movimiento Black Lives Matter, y lo antifa, sí, dale play, no lo pare. O sea que esa es la realidad violenta de Trump. Eso que pasó en el Congreso es resultado directo de Trump con su vaina de narcisismo y mesianismo, incitando a sus seguidores a que cometan actos de violencia. Eso es él y no otro. Entonces, esta gente de Aliek y Samna y esta gente quieren excusar eso de que no. No son malos, no son ellos, son Antifa que lo infiltró y estaban ellos, son actores. No, miren la foto aquí, esos son congresistas tirados protegiéndose. Y mira las puertas rotas y los mobiliarios en el suelo. Este fumando dentro del parlamento. Mira este, le puso una bandera a una estatua, a la estatua del expresidente Gerald Ford, y se sube para tomarse una foto. Entre cuadros carísimos antiguos. Mira, este es el Tigre del Cacho, sentado en la mesa, donde en la silla donde estaba el vicepresidente Pence. ¿Deben? The whole number of electors appointed to vote for president of the United States is 538. Within that whole number, a majority is 270. The votes for president of the United States are... Ese Pence ya anoche, en la madrugada, a las 3:40 de la noche, digo, de la madrugada, cuando él está certificando a Biden y a Harris como ganadores. Él dice que habían 500 gentes ahí, 500 y pico de electores, y que se necesitaban 270 para ganar. Y ahora él va a leer cuántos votos se le dieron de esos 500 y pico, cuántos son para Biden y cuántos son para Trump. Dale. Follows. Joseph R. Biden Jr. of the state of Delaware has received 306 votes. Donald J. Trump of the state of Florida has received 232 votes. The purpose of the joint session having concluded, pursuant to Senate Concurrent Resolution 1, 117th Congress, the chair declares the joint session dissolved. Y ahí, páralo, disculpe, y ahí se selló la gana, ahí donde él termina la sesión diciendo que Biden ganó con 306 votos electorales. Eso fue el resultado de eso. Entonces,
como ustedes ven, esta fue la puerta donde esta muchacha mató. Mire la bala, los hoyos, que no fueron hoyos, no penetraron, porque ese es un vidrio contra balas, ¿verdad? Ahí fue que le dispararon a la muchacha y ella estaba arriba de esa puerta, había otro vidrio, por ahí era que ella se iba a meter y ahí le dieron el balazo. Sí. Esta es una empleada del Congreso que está enseñando esa foto. No la pare, Curve, hasta que yo no te diga, ¿verdad? Vale. Esas son las puertas, ahí fue donde esa muchacha fue herida y ella estaba rompiendo un vidrio que está arriba, pero sí. Un segundito, deme un segundito, Curve, si tú quieres comenta un segundito, que me están llamando aquí, un segundito. Vale, tranquilo. Vamos a dejarlo aquí y a ver qué comenta la gente del chat hasta que Juripa regrese. Todos estos sucesos que estamos viendo en pantalla, todo esto es cortesía de todo lo que han ido alimentando, pues, gente como Alieski, gente como Zamna, el Diácono, y obviamente muchísimos que no conocemos, porque es que hay mucha gente metida en el rollo este de desinformaciones. Así que, pues a ver, el plan de Trump, asómate al precipicio, salta al vacío, y mientras gritas, no hay vuelta. Eso es lo que hay. A ver, se escucha la voz de la mano que aprieta. Vaya que sí se ha oído. A ver, van a regañar al señor mayor. Seguro que tenían ganas de irse a su casa y más de uno con ganas de retirarse de la policía, de la política. Pues más de, es que tenéis que haber visto. Creo que ha vuelto a jugar. ¿Escucho un ruido? Sí, sí. Te sigue hablando, tú estás hablando. Sí, gracias Darío Luna. Dice, en resumen, Biden ganó por landslide. Votos electorales, votos populares, barrio con Trump. Pues también. Sí. ¿Sí? Esa es la realidad. Entonces nada, sigue dándole play ahí. Vamos para que vean. Después se ve la puerta de Nancy Pelosi, que ellos le llevaron la placa que tiene afuera diciendo que aquí está la presidenta del Congreso, ¿verdad? The Speaker of the House, y enseña la puerta. Esa puerta que están ahí de bronce, dice el Twitter, que son unas puertas famosísimas que se instalaron, que la trajeron de Italia, ¿verdad? En el 1860 y que todavía están en función desde 1860 hasta el día de hoy. Y mira los golpes que le dieron. Eso es fuera de esa puerta de bronce. Mira cómo estaba el suelo. Es que son disparos de bala algunos. Exacto. Entonces ahí te va. En ese videito que está ahí se enseña los disparos en las paredes, como se ve en el mármol y esas cosas. De los policías que estaban protegiendo para que la gente no entrara ahí, ¿verdad? Entonces parecen disparos como si fuera una batalla campal. Estas son una silla de hierro viejísima también, que la desbarataron, la destruyeron. Y más abajo se ve la oficina del presidente del Senado también, que la atacaron. Entonces, esa es la realidad. Esta gente hicieron daños graves a un monumento nacional, ¿verdad? Y no hay más nada que decir. Ahora ustedes van a ver ahí. Para un segundito, Curve. Uy. Ahí está, Pado. La ironía de los protestantes cuando son blancos. Ella dice, y hay un privilegio de la gente blanca, porque cuando protestan los otros, aquí le tiran bomba lacrimógena inmediatamente, aunque estén de aquel lado de la calle. ¿Verdad? Pero si es gente blanca que vienen, pueden insultar a los policías y no, y lo dejan pasar, porque lo dejaron pasar y lo vamos a ver ahora, dale. Ahí está a los dos senadores que incitaron las objeciones. Esos dos senadores van a sufrir repercusiones graves por eso que hicieron. Ustedes lo pueden apostar. Pero es penoso cuando este tipo con su traje azul se para y dice, yo firmo la cosa. Esos fueron los dos únicos que firmaron las dos objeciones, que perdieron de manera olímpica, claro está. Y
y el segundo la firmó después que había pasado el asalto al Congreso. El primero fue un momento antes. Fue coordinado. Inmediatamente se hizo la primera objeción, que tuvieron que retirarse a su cámara de liberar. Ahí fue que hicieron el ataque para parar el Congreso. Y ellos se sienten orgullosos de haber hecho eso. Ustedes van a ver un videito donde ellos dicen, lo logramos, a lo que venimos, paramos esta vaina. Y si tenemos que volver, no vamos a venir en paz como entramos ahora, que no fue en paz nada, pero hacen la amenaza. Te dio unos cuartos ahí. A ver, ahí está. Dice, muchas gracias, Yoga. Un saludo a bueno, que pauso aquí. Un saludo a Zamna, Alieski e Iru, que no son más que una pandilla de delincuentes. ¿Qué les pasó, tierra tumpistas? Muchas gracias, Yoga. Sí, señor. Yoga es un crack. Entonces, señores, ahí yo le estoy pasando la lista de los twitters. Si ustedes en pantalla, más luego, con detenido, cuando lo vean en diferido, pueden leer para que ustedes vean la locura que están diciendo la gente de lo que pasó. La mayoría de la gente está pidiendo que se meta preso a todos los que promovieron esto, los responsables. Trump, Cruz y el otro, Holly, como no me acuerdo el nombre del otro cosa, del otro senador. Y esa es la realidad, porque para que ustedes vean que la retórica de un presidente, de un líder, es porque pasa en cualquier sitio. Usualmente son líderes nacionalistas, como la gente de Vox en España, o la gente de aquí anti-haitiana de este país, esas cosas. Tienen una retórica que lleva a tragedia. Y después que pasa la tragedia, ellos se quieren lavar como Pilato. Después que uno de sus locos mata gente, o esa retórica produce este tipo de disturbios, ellos se quieren limpiar la mano, curve. ¿Qué es lo que están haciendo esta gente en ese directo? Oye, eso es lo que hacen los líderes sectarios, por Dios. Te mandan a ti a cometer el crimen. Cuando tú lo cometes, ellos se limpian la mano y dicen que el malo eres tú, que tú eras de otro grupo, que tú no perteneces al grupo de él. ¿Ya entiendes? Aquí hay un vídeo. Entonces, señores, aquí en ese vídeo que ustedes van a ver, esta gente que se dicen que fueron pacíficos, este es un ataque a la prensa que ellos hicieron, que estaban ahí cubriendo. Eso no son Antifa. Eso no son gente de Black Lives Matter. Eso son ellos. Los QAnon y los MAGA y esa gente, seguidores de Trump. Mira lo que hacen. Dale play, curve. Déjalo correr. Hasta que yo no te diga que lo pare, déjalo que corra. Sí. Entonces, así es como ustedes ven, ahí está una reportera y otro señor reportero, y después todos los demás son camarógrafos que lo tienen parado ahí, en un área que estaba bajo una barrera. Ellos rompen la barrera y empiezan a desbaratarle su equipo. Una cámara de esa llega a costar de 50 mil a 100 mil dólares. Esas cámaras que utilizan los reporteros. Eso no son cámaras GoPro ni celulares, ¿eh? Mira, destruyéndole los booms y las cosas de luces, iluminación, todo. Esos son los MAGA. ¿Y quién paga todo eso, claro? ¿Quién va a pagar? Mira la reportera diciéndole que era media asiática la reportera, peleándole, y le tiran una vaina y le da, y ella tiene que salir huyendo, mira, corriendo. ¿No es? Hago una pausa para comentar lo que dice Rasfabunda. En rueda de prensa en estos momentos, la portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, ha dicho que los que violaron la ley deben de ser procesados con todo el peso de la ley. Así debe ser. No lo voy a enseñar, eso todo el mundo lo ha dicho. Ya en la noticia que no le he chequeado, cuando Culve vuelva a hablar me voy a poner a chequearla. En la noticia dice que hay 15 leyes que se violaron. O sea que y ya empezaron a identificarlo. Yo no vamos a poner la foto de ellos aquí, los nombres, porque eso viola las leyes de Trump de que no se puede identificar a gente. Pero en lo privado, Trump, Curve, yo no sé si fue a ti, fue en el 15 grado que lo puse,
están sacando unos cosos con la foto de la persona sí. del video y le ponen el nombre y abajo le ponen en rojo terrorista. Sí, sí, lo he visto. Básicamente están identificados ya. Sí. Entonces, eso lo que están haciendo, esa gente se jodieron, lo van a perseguir. Ese del de los cachos que dicen que es antifa. Es mentira, tú vas a ver lo que va a pasar. Entonces, fíjense, estos son senadores y cosas. Ahí eso con máscara antilagrimógeno y eso. Donde lo están sacando, los policías estaban protegiendo a esa gente, no el edificio, porque la prioridad era ellos. Entonces aquí ya ellos dentro del edificio, los MAGA y los QAnon y los seguidores de Trump, ¿ve? Mira que hay policía entre la cosa. La realidad es que hubieron policías que no lo atacaron, otros que sí. Mira ya este en la mesa de la Asamblea General saludando, ¿verdad? Entonces la realidad es que eso no son antifa ni nada de esas cosas. Eso son exacto. Son QAnon todos. Y ahora resulta de que ni Sonante, ni Zamna, ni Alieski los reconocen. Vaya, hombre, no, qué casualidad. Que están negándolo. Tú ves que había policía defendiendo. No todos le hicieron el signo de white supremacy. Ahora, lo perturbadores, esto fue lo que arrestaron como 50 y pico, pero lo que se la imagen más perturbadora es una que yo le que va a aparecer ahí dentro de un ratito para que ustedes vean. Pero nada, estos son ellos rompiendo la barrera, pero ahí no hubo resistencia, los policías lo dejó pasar. Mira aquí, echándole pepper spray el policía a ese. Eso es lo que ellos dicen, que no son violentos ellos, que fue una protesta sin violencia. No, claro. Que va. Ahí ese que está de negro le está diciendo al tipo, ven, con la mano llamándole, ven para que nos desgraciemos, ¿verdad? Entonces, yo, ahí ustedes van a ver. Ese video que ustedes van a ver es un reportaje donde se ve a los policías tomándose selfie con los terroristas y además permitiéndole entrar. Dale, para que vean. Vamos, bye. But I also think it's important to look at some of the video footage we've seen on social media of cops being incredibly friendly to these domestic terrorists. Let's start off with the first video. Ella está diciendo de que estos videos son de los policías siendo extremadamente amistosos con los terroristas que entraron al coso. Dale. Which, you know, features some selfies taking place. Tomándose selfie. Ahí está el video. El policía tomándose selfie. Great. So, John, literally taking selfies with some of these people, yep. You know, breaking all the rules. I mean, if a black person was accused of trespassing, that's all the right wing would cite as justification for a cop shooting and killing them immediately, even if Páralo that person ahí. Didn't pose an image. Y esto es algo que lo ha dicho muchísima gente en la media. No lo principal, pero mucho de la gente lo está diciendo. Si hubiese sido una persona negra o de Black Lives Matter o cualquiera de esos movimientos que de las minorías y esa cosa. No todos los esos derechistas conservadores hubiese sido razón suficiente para que la policía le disparara a esa gente. Sin embargo, a esta gente lo tratan, no todo el mundo, algunos los reciben con brazos abiertos y se tiran hasta selfie con ellos. Hay una diferencia desproporcional en cómo se tratan cierta gente en los Estados Unidos, que eso no se puede negar, eso ellos no lo pueden negar, por más que lo quieran tapar. Evidente. Dale. And threat. In this case, we're talking about armed people breaking into the Capitol building, and you have cops taking selfies. Ella lo que está diciendo que esas son gente armada que entraron al Capitolio y en vez de meterlo preso, caerle a tiro, lo que hace es que se tiran fotos con él. Dale. Yeah. I mean, the white supremacy within our law enforcement is just so clear. Go ahead, John. Yeah, I mean. Dice que el supremacismo blanco dentro de los agentes que de los policías es claro.
Ahora ustedes van a ver por esa puerta, eso es la saliendo del Congreso, esa gente que inundaron el Congreso, que invadieron el Congreso, ellos están saliendo ahí, libre, nadie lo metió preso ni nada, pero están saliendo sin que nadie lo moleste. Y hay un policía en la puerta, enseña. Para ahí. Ustedes lo que dicen, grabando. Este tipo. Vamos a beber una cerveza ahora. Sigue. Y salen grabando con el móvil, mirar el sujeto este, claro, de aquí, claro. El de la gorra. Ellos grabaron todo su crimen, por eso que se jodieron, dale. Vamos para allá. Ahí ellos están saliendo por la puerta. No lo pare. Esos tipos lo que están diciendo es, logran parar el conflicto. Voy. Parado. Ese que voció ahí lo que dijo, si volvemos, no va a ser de manera pacífica como ahora. ¿Te oyeron? Si volvemos, no va a ser de manera pacífica. Pero ahí hay un policía en la puerta, ninguna de esa gente está siendo arrestada. Ojo, lo y en las fotos que sacamos ayer en tu directo, que la podemos volver a enseñar luego si quieres. Sí, la vamos a enseñar porque viene al caso. Esa gente iba muy, muy, muy bien preparada. Chalecos antibalas. Llevaban chalecos y llevaban armas, porque uno de ellos llevaba la pistolera y la pistola metida adentro, o sea que... Sí, sí. Vamos para allá. Ellos le confiscaron a esos protestantes, agarraron creo que fueron 7 armas. Viste que hasta en la puerta le escribieron un mensaje. Sí. Advocate, I have seen some tape of cops really trying in difficult situations. Single cop, like there was something, a cop or a security guard. I honestly don't know. I have no. It could be whoever. It could be Secret Service. It could be FBI. I have no idea. But it was one cop facing down a whole group and really in a running armed retreat, trying to stop them as they move through the. Ahora lo que él va a hablar, que está hablando, que va a enseñar un video de un policía que está siendo atacado. ¿Quién lo ataca a ese policía? El tipo de la franela Q. Es un mob, o sea, es una turba, sí. Pero está dirigida por ese de la franela Q. Y ustedes ven el policía huyendo del tipo, y el tipo yéndole encima al policía, le persigue. ¿No ve? Dale play. So I have Vean. Seen stuff like that. And there is a case to be made that in some cases, while... Sí, there you go. Tengo una foto de ese, además. So there's a case to be made that in some cases, hypothetically, they could have escalated the use of force. But these are insane terrorists who are armed to the gills that haven't yet started other than once shooting people. So maybe if you don't do it, then less people die. And that only makes sense if... And why are they so ill-prepared, Paralo. Especially when... Entonces, ustedes vieron que ese es el tipo de Q, el de la franela de Q, persiguiendo a ese policía, escaleras arriba, cayéndole atrás. ¿Y para qué tú crees? ¿Era para abrazarlo que iba? ¿Tú crees que era para tirarse un selfie que iba? Para dar un beso igual. Dale. Not too long ago, just this past summer, we saw Érala how much preparation... Ahí está el video. Este es el video donde los policías... Sí, exacto, que Alieki lo mostró, donde los policías le abren la barrera. Yo no sé si la puse o se me olvidó, la foto de la parte del video de alguien que estaba en esa turba, que graba el momento cuando el policía le abre la barrera y le hace el símbolo de los tres deditos con el cerito que ellos tienen. Como quien dice, dale para allá, viejo, que tú eres de lo mío. O sea que habían policías defendiendo, pero habían otros que fueron unos hijos de puta. Dale. There was in Washington D.C. for BLM protesters. Let's take a look at some of those photos, because if you look at those pictures, night and day, lack of policing in the Capitol today in response to these right-wing extremists. Entonces, páralo ahí. Para ahí. Ella lo que está diciendo. Ahora vamos a ponerle un contraste, enseñarle
ya ustedes vieron cómo trataron a esta gente. Ahora vamos a enseñarle el día que la protesta de Black Lives Matter, que fueron a Washington, para que ustedes vean qué protección tenía el Capitolio. Y ahí está la foto de que en las escalinatas estaba todo el mundo parado esperándolo. Creo que es el monumento a Washington, pero era todos los monumentos de ahí. Era así que estaba de guardia. ¿Ven la diferencia? Dale. But when you look at these images of law enforcement in Washington, D.C. during the summer, this is June 2nd, 2020. Oh, wait, Americans who are being brutalized by cops want to say something about it, want to change the system? Oh, no, we got to be prepared for that. No, they came ready for that. They had no problem snatching people up off the streets and putting them in unmarked cars. Entonces, lo que ella está diciendo es que lo esperaron. Tenían un plan y no hubo disturbio en Washington, pero se llevaron muchísima gente presa, pero protegieron. Nadie logró entrar a ninguno de los monumentos nacionales. Sin embargo, ustedes vieron esos guardias para esta protesta, que era mayor y que dijeron que iban para allá con antelación, lo avisaron desde semana antes. No tenía ninguno de los monumentos, tenían protección. No. Como si no hubiera pasado nada. Ese es el monumento a Washington, donde lo que hay es un estatua, no hay nada que romper ahí. Y mira que tenían casi todos los calones, había guardias. Ahora no había ni un policía en ninguno de esos monumentos. Era en el Capitolio, donde tampoco. Entraron como chivos sin ley. Porque es que hay una diferencia grande de cómo se tratan estas cosas. Dale. They had no problem raining terror on both demonstrators and journalists in the... Ok, ahora pasó eso, yo paré esto. Mira, este señor que está ahí, ya viene la parte de que están identificando. Este yo lo puse porque lo podemos poner. No los otros. Páralo, ¿lo paraste? Ahí está, paró. Dale un chip atrás. Ahí, ok. Dale play. Ahí, páralo. Ese que está ahí es un... fue elegido recientemente a ser miembro del Congreso de West Virginia, de Virginia del Oeste, ¿verdad? Yo pongo ese porque es un oficial público, ¿verdad? Y no le va a traer problema a Curve. Los otros que han sido identificados no lo voy a poner, pero este señor sí estaba en los disturbios y se grabó con video diciendo, yo soy fulano de tal y estoy aquí en el Capitolio, ¿verdad? Él lo borró después del video, pero imagínate, en el internet tú lo subes 5 segundos y todo el mundo te lo copia. En el momento que tú subes una foto o un vídeo a una red social, esa foto o vídeo ya no es tuya, es de la red social. Exacto. Bueno, pues este señor ya le pidieron que lo sustituyeran. Y lo que tiene es menos de un mes que tomó posesión. O sea, ya lo pidieron que lo sustituyeran. Y ya a todos esos otros congresistas que estaban ahí, que ayudaron a esta gente, ya se está pidiendo que lo sustituyan. Yo no sé si eso va a llegar a fruto, pero este seguro, como es de un estado, de seguro le vuelan el pescuezo. Dale. Entonces, aquí estos eran protestantes inválidos que fueron sacados a la calle, no metidos presos. Estos no son arrestos. Estos eran inválidos que fueron y protestaron y la policía tuvo que asistirlo a salir del edificio. ¿Eh? A salir del edificio. Así es la cosa. Esta gente no tenía ningún tipo de control estando en un edificio tan solemne como ese. En el momento, oye, viejo, si tú entras, no destruyas cosas, viejo, que tú sabes que eso es malo. Sergio Sandoval pregunta. Curve, una duda que muchos hemos planteado. Si esta locura de ayer lo hubieran hecho los negros de Black Lives Matter... Lo ametrallan. Allá, pues ahora mismo estarían todavía limpiando la sangre. Exactamente. Habido muerto por un tubo ahí. Eso no lo duden ustedes. Dale. Entonces, lo que vamos a ver, miren, ustedes ven ese señor que se está robando un podio del Congreso. Ahí. Dale play. Sí, sí. Ah, mira, estas son las urnas donde estaban los votos, que dice ahí la cosa, que un empleado tuvo la idea
de sacar huyendo eso en el momento que rompieron la puerta. Y por eso se salvó. Entonces, después de eso sigue, dale play. Yo te voy a decir ahora, tiene que pararla cuando aparezca los policías. Ahí, espérate, déjame ver. Ahí, páralo. Como ustedes ven, este es un periodista que dice, mírenme a mí siendo arrestado cuando entré al Capitolio, ¿verdad? En el 2012, para legalmente documentar lo que se estaba haciendo sobre fracking, que es búsqueda de petróleo con un método nuevo que hay ahí, que es muy dañino al coso. A mí me metieron preso y me acusaron de entrada ilegal, ¿verdad? Había más de 2 docenas de policías presentes. Y fui arrestado dentro de los 15 minutos que yo había entrado al documento. Nunca duden que lo que pasó hoy, la policía del Capitolio fue complaciente con ellos. O sea, no defendió el Capitolio apropiadamente. O sea, eso lo dice ese periodista. Sigue. Después de ese, ustedes van a ver alguna gráfica y pararemos de vez en cuando para hablar alguna cosa. Mire aquí. Ese es un alcalde de una ciudad. Y ahí está donde ellos están saliendo todo por la puerta y esas cosas. Sin que nadie los pare. ¿Sí? Y la pregunta que dice, ¿por qué esta persona que violaron el Congreso no fueron arrestados? ¿No? Entonces, el alcalde de Portland ahora es el que dirige, es el que manda en el Congreso. Luego tengo que poner una foto que me acaba de pasar Yoga por interno. Uh-huh. Entonces, se ve claramente a esta gente celebrando haber violado el Capitolio de su país, el Parlamento de su país. Ahora, páralo ahí, Curve. Páralo. Ahí tienes. Esa foto describe quiénes son esta gente. Madre mía. Esa foto describe quiénes son esa gente. Es un monumento en Washington, ¿eh? Fíjense, ahí al fondo se ve el Capitolio. ¿Usted sabe lo que es? Pues fueron ellos que llevaron esos materiales. Y lo pusieron y armaron esa. ¿Quiénes son ellos? Míralo ahí. La bandera lo dice. ¿Quiénes son? Los Q. Trump. Esos son esa gente. Dice Trump todito. Y mira el Capitolio. Esos son ellos. Pusieron un cadalso de ejecución por horca. Esos son esta gente. Y no era violenta la protesta. No era violenta para nada. No, en absoluto. Madre mía. Sigo. Dale. La bandera confederada. Entonces, la otra. Páralo ahí. Porque el poner un lazo tiene un mensaje. En Estados Unidos, poner un lazo es un mensaje a los negros. Porque así era que ellos ejecutaban el Ku Klux Klan. Ejecutaba a la gente. Entonces, la ofrenda más grande es que ese Congreso está ahí porque se derrotó en la guerra civil a los confederados. Es la primera vez que una bandera confederada entra a ese Congreso. Ahí está ese señor con una bandera confederada en los pasillos del Congreso de los Estados Unidos. Si hay el que sabe de historia y el que sabe de la historia de Estados Unidos, una ofensa más grande que esa no la podía haber. Dale play, porque ahora ustedes van a ver, páralo ahí, ustedes van a ver a un senador negro, Cory Booker, casi llorando, describiendo lo que pasó en el Congreso norteamericano. Dale. Dice, yo creo que hay dos ocasiones en la historia americana en que gente han entrado al Capitolio de manera como una turba
Y esto es, y haber hecho esto que hicieron, ¿verdad? Vamos a escucharlo, para que lo... Páralo ahí. Y él dice que una vez fue en el 1812 y la otra fue hoy. La del 1812 fue funesta, porque eso creó las leyes de Jim Crow y esa cosa, un reguero de leyes racistas contra esta gente, los negros. Y por eso que él lo está diciendo. Él lo está diciendo porque él acá, él dice que esa bandera estaba, estaba dentro de del Capitolio. Y vuelvo a añadir, una vez más, si los medios hubieran controlado la teoría conspirativa que se llevaba cuajando durante varios meses, si no igual un año, esto no habría pasado hoy. Hoy no teníamos que estar haciendo este directo, estaríamos hablando de cualquier otra cosa. Entonces, este es un senador negro en Estados Unidos, prácticamente llorando, dando un discurso de que solamente dos veces en la historia de los Estados Unidos lo que pasó hoy ha pasado. Y una vez tuvo consecuencias, tuvo una guerra civil y tuvo unas leyes horribles contra los negros. Y esta es la segunda vez. Y él dice que este demonio nos lo hemos traído nosotros. Somos culpables de eso, que permitimos esa retórica del presidente y de mucha gente de ese mismo Congreso. Eso lo dice ese negro ahí. Así que déjalo correr, porque ya yo prácticamente traduje lo que él dijo. Vale, doy play. What's interesting about the bill too is they both were waving flags to a sole sovereign, to an individual, surrendering democratic principles to the cult of personality. One was a monarch in England, and the other were the flags I saw all over our capital, including in the hallways and in this room, to a single person. Para. Él dice que en el 1812 los que entraron llevaban bandera de Inglaterra, rindiéndole pleitesía a un rey, ¿verdad? Y que hoy se llevaban banderas federales rindiéndole pleitesía o culto de personalidad a Trump. Y él dice, esa bandera la vi yo aquí en la rotonda, en los pasillos del Congreso. La bandera confederada. Dale. Named Donald Trump. The sad difference between these two times is one was yet another nation in the history of our country that tried to challenge the United States of America. But this time, we brought this hell upon ourselves. Ahí lo dice. Nos hemos traído este infierno nosotros mismos. My colleague from Texas said that this was a moment where there were unprecedented allegations of voter fraud. Yes, that is true. They were unprecedented when the president, before the election even happened, said, if I lose this election, then the election was rigged. That's unprecedented. Páralo. Dice que un senador estaba diciendo de que hubo fraude unprecedente. Dice, sí, eso es verdad. Hubo fraude unprecedente porque tenemos un presidente que antes de las elecciones dijo que si él perdía las elecciones, entonces las elecciones habían sido amañadas con un fraude para que él perdiera. Si él perdía. Entonces, dice él, eso es lo que es un precedente. Lo que no tiene precedente es eso. ¿No es? Desde antes de las elecciones, Trump está encendiéndole la mecha a esos locos para que hicieran eso. Eso es lo que él está diciendo hoy. En Twitter. Concretamente en Twitter. Dale. It's unprecedented before the night of the voting, even the counting of the vote was even done, that he called it rigged. And it's unprecedented that he is fanning the flames of conspiracy theory to create a smokescreen in this nation. Páralo. Y dice, y lo que es sin precedente es que este presidente todavía no ha terminado de contar los votos y está diciendo que hay fraude. Y lo que es sin precedente es que este presidente promueve teoría de conspiraciones, ¿verdad? Para crear una pantalla de humo y engañar a la gente, que es lo que estamos diciendo, sí. Hemos estado diciendo el día entero, ¿tú ves? Él lo dijo exacta, casi con la misma palabra que la hemos mencionado. Dale. Cover what he is trying to do, which is undermine our democratic principles, but it's not just that. The shame of this day is it's being aided
and abetted by good Americans who are falling prey, who are choosing Trump over truth, who are surrendering to the passion of lies as opposed to standing up and speaking truth to power. Dice, esta gente se han rendido a la pasión de la mentira en contra de aceptar la realidad de la verdad, que es otra verdad grandísima. Buah, eso me recuerda, esa frase específica me recuerda a todos los que están metidos en el canal de Zanda, en los grupos. Sí, porque se han creado una realidad paralela que se puede decir de que viven en una burbuja. Tú ves lo que está pasando en el mundo real y luego te metes en sus grupos y tú te pones a pensar, bueno, pero realmente están hablando de lo mismo. Sí. Porque... O sea, es una pasión por la mentira que tienen. Una orgía de la mentira en contra de... No quieren escuchar la verdad. No la quieren. Y cuando tú se la dices, la ignoran. Se tapan los oídos. Es que ayer, después de todo lo que había sucedido, todavía seguían diciendo de que iba a ganar. Yo, ¿cómo puede decir eso si se acaba de enterrar vivo él solo? Sigo con... Dale. Vamos para allá. Fundraise off of the shame of conspiracy theories as opposed to doing the incalculably valuable patriotic thing to speak truth to our nation. Para un presidente que prefiere la vergüenza de promover teorías conspirativas y confundir a la gente en vez de hacer lo noble y lo correcto de decirle la verdad al pueblo. Dale. Our democracy is wounded, and I saw it when I saw pictures of yet another insurgency, of a flag, of another group of Americans who tried to challenge our nation. I saw the flag of the Confederacy there. Páralo. Ahí dice, nuestra democracia ha sido herida. Y fue herida cuando yo vi a esa gente, a esos asaltantes, con la bandera de los confederados. Que, vuelvo y te repito, palo negro tiene un significado sumamente doloroso, porque esa bandera significa el racismo, la esclavitud. Dale. Will we do? How will we confront this shame? How will we confront this dark second time in American history? Dale, él está diciendo cómo vamos a enfrentar esta vergüenza, esta segunda vez que se hiere la democracia americana. Dale. I pray that we remember a Georgian. In his words, all I can say is we must in spirit join together like those Georgians on a bridge called the Edmund Pettus who joined hands, who were called threats to our democracy, who were called outrageous epithets when they sought to expand our democracy, to save it and to heal it, when they joined arm in arm and said what we should say now, commit ourselves to that ideal. That together. Es lo que hizo ahí decir que él estaba haciendo referencia a un patriota que defendió en Georgia la independencia de Estados Unidos. Pero ya creo que con eso terminó, ¿verdad? Queda un minuto 44. Ahí están aplaudiendo. No, ahí terminó el discurso de Cory Booker, sí, que era senador. Sí. El discurso sí. Ahora no sé lo que viene a continuación. Déjame ver. Pues está corriendo el tiempo ahí y no hay. Sí, déjalo que corra, no te preocupes. Que fue que yo le puse su espacio para que nos diera tiempo a hablar, a nosotros, comentar y esas cosas. Entonces, nada. Lo que está diciendo, lo que queremos decir es que esto fue planificado, que realmente fue planificado por semanas anteriores y todo fue a la vista de todo y la policía no se preparó para ello, ¿no? Páralo ahí. Lo que ustedes van a escuchar ahora es la voz de un comentarista de televisión. Lo voy a echar un poquito para atrás. Sí,
Que no es que me cae muy bien, se llama Joe Scarborough, es famoso porque él tiene el horario de la mañana antes de que la gente se vaya al trabajo. Y él está diciendo, empieza diciendo que a cuatro bloques ahí, arriba de la que, más adelante en la carretera, estaba Trump haciendo un discurso. Y lo que este señor va a decir de esta gente, ustedes lo van a escuchar ahora, porque eso fue memorable. Eso se ha compartido en Twitter tanto que se ha convertido tren, ¿verdad? ¿Cómo que le dicen? Trending topic. Exacto, dale. From the Capitol Hill Police. What is it? Is it just white people? Or is it Donald Trump supporters? Why do you scream at people for walking across the street three blocks away from the Capitol? Why are you known as badasses around the Capitol? But then Trump supporters come in and you open the fucking doors for them. You open the door. Dice, antes, acuérdate que este tipo está en contra de los Black Lives Matter, tú sabes. Sí. Y él dice, pero cuando vinieron los Black Lives Matter, que estaban de aquel lado de la carretera, que nunca pasaron para acá, ustedes, la policía empezó a vocearle desde aquí, a incitarlo, a decirle que se fueran, que si yo que por aquí. Del otro lado de la carretera, que es lo legal. Sin embargo, llegan los seguidores de Trump, que son blancos, y ustedes le abren la puerta a esos criminales. Eso es lo que está diciendo este tipo. Sí. Vamos para allá. Doors for them and let them breach the people's house. Y dejan entrar a la casa del pueblo. Recuérdense, este señor que está hablando, que es comentarista de televisión ahora, muy famoso, Joe Scarborough, que tiene un show que se llama Morning Joe, que Joe es el café de la mañana. Entonces, él fue congresista antes por el Partido Republicano, ¿verdad? Entonces, le está diciendo, ustedes le abren la puerta para que esta gente venga a violar la casa del pueblo. Sigue. I also want to know, are we a nation of laws? También quiero saber si esta es una nación de leyes. Déjalo. ¿Qué pasó? Nada. No, tú parece que le diste delante. Ah, no. Ah, pues me dice que lo pararía. No. Parece no. Que sin querer le diste para adelante, pues. No, dale, acabó. No, dale para atrás. A ver. Trump supporters come in and you open the fucking doors for them. You open the doors for them and let them breach the people's house. What is wrong with you? I also want to know, are we a nation of laws? Ah, mira, páralo. Entonces eso fue un error cuando yo lo grabé. Ahí lo que él dice después de eso es que si esto es somos una nación de leyes. Porque si somos una nación de leyes, ayer en ese meeting, Trump, Giuliani y el hijo violaron la ley a incitar a esta gente para que fueran a atacar a un coso. Y mencionó la ley que violaron. Y él pide, yo exijo de que a Trump, a Giuliani y a Coso lo metan preso hoy mismo por incitar eso. Y eso es traición, sedición contra el Estado. Y no hay inmunidad para ningún presidente por eso. O sea, eso es lo que él dice. Y eso fue, eso se ha en toda la, si ustedes quieren lo pueden buscar, está en Twitter, en Facebook, por toda parte, eso que este señor dice de esto. O sea que definitivamente, nada, este mensaje que dice ahí en lo que está en pantalla, traído a ustedes, o sea, donde está el asalto, traído a ustedes por la gente que dicen que los jugadores de fútbol que se hincan, ¿verdad? Fue irrespeto, era irrespetuoso para América y era poco patriótico. Esta gente era lo que decían eso. Cuando los jugadores de fútbol se arrodillaban cuando cantaban el himno, ellos lo decían que eso era irrespetuoso y poco patriótico. Sin embargo, aquí está esa misma gente en el asiento de la Asamblea de los Estados Unidos, violándolo. Y nada, y le van a decir que eso es irrespetuoso, un patriótico. Vamos a ver. Dale.
Páralo ahí. Ahí dice en ese tweet, lo más grandioso, lo más fenomenal de esto, de todo esto, es que están diciendo de que deben de haber habido Antifa. De esa gente que dice de que deben de haber gente que haber sido Antifa. Y esto es un mensaje a los Alieski y a los Samne y a esa gente que andan por ahí. Cuando fue Trump que literalmente llamó la gente a Washington D.C. Hace dos semanas Trump está diciendo todo el mundo venga el 6 de enero aquí. No lo dijo una vez, ni dos veces, ni tres veces. Hay cientos de tweets de eso. Yo de y aquí. Ellos están diciendo, y esta gente quiere decir que Antifa, pero ahí están los tweets que fue Trump que le dijo que vinieran a ese, ¿verdad? ¿Aló? Habló del evento, ofreció, le dijo que iba a caminar con ellos hacia el Capitolio, y luego que fueron al Capitolio se paró y lo felicitó por haberlo hecho. ¿Verdad? Eso es. El que quiera decir que eso fue una falsa bandera, que es un ataque que se hace el gobierno a sí mismo. En los Estados Unidos le dicen así. Como esta gente, como lo que insinuaron al principio de este directo, esa gente. Están engañando a sus seguidores, pero engañándole de una manera descarada. Sin ningún tipo de vergüenza. Porque fue Trump que los invitó a ellos a que fueran al Capitolio. Fue Trump que los invitó. Ah, mira, esa foto es de la señora que mataron. Sí. ¿No? Lamentablemente que fue, que era una veterana de la guerra. Entonces, esa gente diciendo que era Antifa. Pero miren, páralo ahí. ¿Ustedes se acuerdan que le enseñamos la foto del tipo robándose el podio del Congreso? Sí, ahí está. Ese tipo. ¿Y ustedes saben quién es ese que está ahí al lado? ¿Eh? Ese es Donald Trump Jr. Ese es el hijo de Donald Trump. El del pelo largo. No, el pelo largo es el que se está haciendo robando el podio en el Congreso. Ya. Y ese es el hijo de Trump, abrazado con el hijo de Trump. Ese es Antifa, señores. Es Antifa, el tipo que está abrazando al hijo de Trump. Yo creo que va a ser que no. No, hombre, por Dios, seamos serios. Trump los invita a que vayan. Cuando llega a los arenga, le habló Giuliani, le habló el hijo este, que te dije que dentro de ese coso habló de atacó a los transexuales. Y le habló Trump y le enseñó con un dedo ahí a cruzarle la calle. Ahí es que están. Vamos a demostrar a ver si es que ustedes tienen compromiso y fuerza y coraje para defender la democracia. Vamos, demuestre enseñándole con el dedo. Eso no fue Antifa, como ustedes quieren decir, ni Black Lives Matter, no. Eso fueron ustedes. Ahí están los cuernos. El tipo que está en el tipo con los cuernos. Que ellos usan como prueba para decir que en ese rally de Black Lives Matter, ¿verdad? Él estaba con ellos, o sea, que él es de esa gente Antifa. No, ellos enseñan la foto cortada encima de la flecha para arriba, ¿tú oyes? Sí. Donde se ve atrás la gente de Black Lives Matter y él adelante, diciendo, ah, él es Antifa. Pero cuando tú enseñas la foto verdadera, se ve en el letrero que dice, Q me envió. Él es un Q que fue a protestar a una contraprotesta de los Black Lives Matter. Ese es el señor que está ahí, que estaba en el Congreso. Ese no es Antifa, señores. Ese es lo que es un cubano. Eso es. Y ahí acabó. Y ahí termina. Ese era. Ese es el análisis completo de ayer. Sí. Entonces, no se crean los cuentos de esta gente, de Sana, de Alieki y esa vaina que sí o qué. Ahí no hubo otra gente que no fueran ellos. Ellos fueron los violentos, ellos cometieron todos esos crímenes, mandados por su Dios, al que ellos, a que Alieki llama Titán en su video. Le llaman varios el Titán. Coño, pero Dios mío, es que uno se encojona de esa vaina, porque es que esta gente, no por lo que pase en Estados Unidos, esa vaina, vuelvo y lo repito, a mí no me importa, es que estos latinos se meten en YouTube a decir estas cosas, a engañar
a otros latinos, otros hermanos latinoamericanos. Mirad los que tenemos aquí. Mirad qué semblante. Ah, ese fue el asalto al Congreso de no me acuerdo de qué, de qué estado fue. No creo que ese sea el Congreso. Este es el que me pasó. Este es el que me pasó Yoga. Sí, no creo que fue al Congreso. No, eso, esa foto yo la había visto antes. Esa foto creo que fue cuando ellos ocuparon el Congreso. No sé si fue de Wisconsin o de otro estado, pero eso fue reciente. Pero es que están armados hasta arriba. Siempre. Sí. Esos son ellos. Lo mismo, lo más seguro, todito eso, estaban en el Capitolio. ¿Veis el peligro que supone el no frenar las teorías de conspiración? Lo que empezó como un absurdo mensaje anónimo en un foro llamado 4chan, en lo que se ha traducido. Fijaos en lo que se ha traducido. En un grupo de gente armada, en un estado mental que sabe Dios cuál es, y que las armas no las llevan precisamente para darte las buenas tardes. Ya sabéis lo que quiero decir, ¿no? Sí. Estas son las consecuencias de cuando no se ponen freno las cosas. Cuando dejes que se vaya todo de las manos. Ohio, curve, dice Yoga. Curve, lo que pasa es que, y eso es lo que tú y yo hacemos y otros aquí. Nosotros no estamos aquí defendiendo a Estados Unidos, ni a los demócratas, ni a los republicanos, ni al Congreso. No estamos diciendo eso. Lo que estamos enseñando es que estas son las consecuencias. Entonces aquí, en Latinoamérica y España, hay unas personas de habla hispana que tienen canales y llaman a esta gente. Y la mayoría lo hace por el dinero, porque esta gente da mucho dinero, ¿verdad? No quiero insultar a la audiencia de Curve, ni a la mía, diciéndole que son tacaños y no dan dinero. Nosotros lo queremos así, no quiero que cambien, ¿verdad? Así que ustedes valen mucho. Pero estas gente que siguen este tipo de locura dan dinero, ustedes lo saben. Pero dan dinero, no sabéis cómo. Que a cualquiera de los directos de esta gente para que ustedes vean cómo que le dan un superchat. Estamos hablando de que dan dinero como aquel terraplanista que cada pregunta que me hacía soltaba $10 o $20. Exactamente, esas son esa gente. Entonces, a quien no le gusta el dinero, ¿verdad? Entonces ellos hacen esto directo y dicen, coño, pero que por Dios, no diga tanta mentira. Fíjense que le puse al principio a Liegui con esta señora diciendo que Trump estaba con los guardias en Texas, cuando lo que está es en Camp David, huyendo, como quien dice, bajo arresto, porque si se queda, no se puede quedar en no puede coger para Florida y no se puede quedar en la Casa Blanca porque todos los empleados lo odian ahora. Eso salió ayer. Otra cosa que pasó en ese directo que no le enseñamos, pero quería comentarla, de Aliecki, es que esta se habla de la declaración de la vaina de prensa de Trump, diciendo que Trump dice que va a haber una transferencia pacífica del poder. Esta gente en ese directo dice que eso es mentira, que eso no es de Trump, que Trump no va a decir eso. Entonces él manda un minion y esas cosas para calmar a los locos, a los lobos y qué sé yo, qué fue lo que dijo. Pero la realidad es que eso no es verdad. No es que Trump no ha aceptado nada, que Trump no ha aceptado la derrota. Ellos tienen que negar a todas costas que Trump hizo esa declaración diciendo de que él va a transferir el poder. Y cuando tú dices que tú vas a transferir el poder, es admitiendo que tú has perdido, ¿verdad? Más claro agua, eso, ¿no? Que más claro agua. Exactamente. Entonces ellos negaron eso en ese directo. O sea, como el delirio que tienen. No sé si es real o es a propósito para generar dinero. Pero el delirio es una cosa de locura, señores. Sale un comunicado oficial de la Casa Blanca del tipo de prensa diciendo que Trump dice que va a haber una transferencia pacífica del poder. Y no lo dijo Trump, digo, porque él no tiene cuenta de Twitter ni ninguna, así no lo podía publicar en ningún sitio. Entonces,
no lo dijo Trump directamente, pero lo dijo su vaina de prensa. Y este señor, y esta gente de Aliex, y esta señora que tiene ahí, siempre se me olvida el nombre de la tipa esa, se ponen a decir que eso no es verdad, que no, que Trump no ha admitido nada y que esos son los seguidores que están ahí, que sí o qué. Esta es la persona. No le mientan, si ustedes quieren, hagan dinero con ellos, que sí o qué, pero díganle un chin de verdad, por Dios, no lo mientan así. Sabemos que el dinero que está de por mal. Esta es la persona que vimos ayer en tu directo. Eso es uno de los violadores. Sí. Armado. Mira, pisando con su bota y eso que tiene en la mano son de eso. Vaina plástica, sí. de ¿cómo es que le dicen? Le llaman. Aquí se llaman. Esposas plásticas. Esposas plásticas, bridas, abrazaderas, depende. Gracias, Yoga, por el superchat. Dice. Para cerrar la boca de alguien. Qué cabrón. Y mira el celular en el frente grabando. Grabando. Lente, mira el potecito de pepper spray del Mace, ese que le echa. Que está aquí guardado. Y abajo, miren lo que tiene en la cintura el tipo. ¿Qué tiene la cintura? Esto es un arma. Esto es un arma de fuego. ¿Oye? O sea, ¿con qué intenciones va una persona que va con un arma de fuego, un spray de pimienta, con un chaleco antibalas y va con bridas en la... Y es que encima las lleva en la mano. O sea, quiere decir de que intenciones de usarlas había y de usarlas en ese mismo momento. Entonces, esta gente no son santos, señores. No, fíjate. Tampoco estos son otra gente que no quieran cargarle la culpa a los Antifa y a los Black Lives Matter. Esos son ellos, los seguidores de Trump, los MAGA y los QAnon. Son ellos. Que no estoy diciendo que Aliex que lo vaya a hacer, lo dudo, porque Aliex que no es una persona violenta, pero gente que piensa como él. Gente que piensa como esa señora que se para en su directo a hablar mentira, coño, dice 30 mentiras por segundo. El otro español que estaba ahí, que tú dijiste que de cuál era que se llamaba el canal, Curve del español. Español, me he perdido, da. El de que estaba. Ah, el de la caja de Pandora, que no sé qué pinta ahí. Caja de Pandora. Ah, que lo invitan, tú, y van todas las celebridades que apoyan a Trump. Señores, ustedes perdieron, coño, perdieron. Acepten esa miel y váyanse para su casa. Dejen de seguir promoviendo esta conspiración, señores, porque es que tiene consecuencia. Ustedes no la vieron, la consecuencia de ayer no la vieron. Ellos no sienten ningún tipo de que ellos no contribuyeron en nada para eso. Y si antes de las elecciones vuelven estos locos y hacen otra cosa y matan a alguien o vienen a alguien o lo que sea, ellos también van a negar eso. Cualquier persona que muera por esta vaina de partir de hoy, la sangre la tienen esta gente que vive en... Estas son las gente que salen en un directo y le dicen cálmense, que no ha pasado nada, Trump va a ganar como quiera. Eso es lo que le están diciendo, Trump va a ganar. Él ahora se fue para una base militar a dirigir la vaina. Porque es que hay un plan. ¿Qué plan? El plan Ibarreche. El que había aquí en el País Vasco hace muchos años. Bueno, como ustedes saben, Arieki dijo que si el 20 toma posesión Biden, él va a subir a mi canal a decir que estaba equivocado y a pedir disculpas. Yo lo dudo muchísimo. Lo dudo muchísimo. ¿Y yo? Que lo haga. Nadie le va a cerrar la puerta, ¿no? Pero yo tengo el video donde lo dice, se lo voy a poner. A mí no me gusta hacer leña de árbol caído, yo no lo voy a atacar mucho, pero por lo menos una vez se lo pongo en un directo. Mire, esto fue lo que dijo él y no me pareció, y punto. Porque tampoco yo me voy a poner a una gente que han sido derrotados demasiado. Fueron derrotados en elecciones. Fueron derrotados en las cortes más de 60 veces. Fueron derrotados en la Suprema Corte de los Estados Unidos. Fueron derrotados el 14 de diciembre cuando se juntó y se contaron los votos electorales con la certificación de los electores. Y fueron derrotados anoche
es una derrota tras derrota, una derrota. Y hay un plan. ¿Y cuándo es que ustedes van a ganar una? Porque yo nunca en mi vida había visto un plan que no pegue una, por Dios. Eso es algo inconcebible. Como esta gente, la gimnasia mental que tiene que hacer esta gente para meterse, para creerse esta locura. Esta gimnasia mental que tienen que hacer esta gente para creerse que Trump tiene posibilidades de seguir siendo presidente de los Estados Unidos. ¿Posibilidades de qué? Es que ustedes no han ganado una de las cosas que han hecho. Ni una han ganado. La han perdido toda. Y aún así ustedes creen que va a ganar. Que el día 20 no van a nombrar a Biden presidente. Joder. El carajo. Entonces, por eso es por gente como esa que están aquí en Latinoamérica mintiendo esa mentira, que lo dicen con la cara lavadita, la señora esa. Por eso es que estamos haciendo esto directo. Curve, yo y quienes más lo hagan en contra de ellos. No es para defender Estados Unidos ni nada de esa vaina. A mí qué me importa eso. Ahora, a mí lo que me importa es que vayan a haber víctimas inocentes por causa de estos malditos locos que son arengados por esta gente que hacen directos y videos aquí en YouTube. Esa es la realidad. Y además, me duele que haya víctimas de Latinoamérica que saquen su dinero de su bolsillo para dárselo a esta gente. Yo lo felicito que hagan, que puedan hacer dinero aquí en YouTube. Felicidades. Hasta los vídeos. Sí. Quisiera yo hacer dinero en YouTube. No hay problema. Pero, coño, háganlo con un poquito más de decencia, por Dios. Y diciendo algo de verdad, un ching de verdad. No es mucho que le estamos pidiendo. Curve, coño, di algo porque ya a mí se me quemaron los fusibles. Yo, poco más que decir, la verdad, Julio, ya aquí creo que no hemos dicho todo. Esto se ha ido de las manos, se veía venir, pero se veía venir de aquí a leguas y no han hecho nada. Y luego, claro, por un lado, la gente ahora mismo se está dando cuenta, o unos cuantos de ellos que estoy leyendo, se están dando cuenta de que todo lo que han dicho charlatanes como Zanna, Solante y demás no han salido. Tampoco por parte de los propietarios de plataformas no han puesto cartas en el asunto para tomar precauciones de algo que se veía venir. Y el resultado que tenemos aquí es este, un desastre. Sí, mira, dice Ar que como que yo no entiendo, que Biden va a llegar. Miren, señores, yo le he dicho 20.000 veces, aparentemente como tú no vas a mi canal Art, tal vez no lo has escuchado. Vamos a decirlo para tu beneficio. Yo siempre he dicho que Biden es lo mismo que Trump. Menos malo, porque es más decente y se comporta, ¿verdad? Él no es un dictador como lo es Trump. Biden juega a la democracia, pero es tan malo como Trump. Sí. Que no nos perdamos del cuento. No es eso. A mí no me importa quién sea. Hubiese sido, no Biden, hubiese sido el perro del mío de aquí, Taffy, el otro pana, que hubiesen ido a ser presidente. Es que tú no puedes negar lo que el pueblo te dice. Si el pueblo decidió votar por un perro, ¿tú entiendes? Y ese fue el que tú llevas, el que ganó, porque el pueblo votó. Entonces el que está ahí tiene que salir del gobierno y entregarle el gobierno al que ganó. Eso se llama democracia, Art 25. Eso se llama democracia. Entonces, esta gente quiere destruir la democracia. ¿No es? Entonces, yo no estoy de acuerdo con la destrucción de la democracia, ni en los Estados Unidos, ni en Uruguay, ni en Argentina, ni en Chile, ni en mi país, República Dominicana. Yo quiero vivir en democracia. Aunque nuestros líderes, nuestro gobierno, sean malos, sean corruptos, todo lo que tú quieras. Aunque Biden sea el demonio, coño, pintado de oveja, fue el que ganó las elecciones y hay que ponerlo. Y cuando tú vendes una retórica como la que vende Trump de conspiración, de teoría de conspiración y esa cosa, ¿verdad? Y niega aceptar la realidad, tú ves, de lo que pasó para que tratar de quedar tener poder, tú viola la, y eso es malo, tú viola la democracia y eso es malo. Por eso es que yo busco y ese tipo de retórica de Trump, de vender conspiraciones y esa vaina, es la retórica que nos trae gente que creen en la tierra plana, que nos trae gente que creen en el libro de Enoch,
que nos trae gente que niegan la evolución, que niegan el Big Bang, que niegan a Einstein y aceptan teoría loca de Tesla o de quien sea, o este, el SpaceX, ¿cómo que se llama? Elon Musk, de los trenes con el Hyperloop. Se traga todo eso cuento porque no tiene una base en la educación, en la ciencia, qué sé yo, qué es ese tipo de gente. Entonces, cuando sale ese tipo de retórica, sea en Estados Unidos como en Kamandú, tenemos lo que defendemos, la ciencia, tenemos que denunciar esas cosas y llamarlas por lo que son. A ver. Esto no es que si Biden es mejor o que si Trump es mejor. No, hombre. Son locos. ¿No? Entonces, yo sé que era sacamos, pero usted, lamento tener que usarte de ejemplo para que ustedes sepan cuáles son las bases por las cuales la gente que está en contra de esto, que no son norteamericanos, que no tenemos interés, o sea, no tenemos un beneficio ni interés en esa vaina. Cuando hablamos de cosas como esa en Estados Unidos, o yo que soy dominicano, hablo algo que pasó en Argentina, o que pasó en Brasil, o que pasó en Japón o en Australia, yo no lo estoy diciendo porque quiero a ese país o porque me estoy metiendo en vainas que no debo de meterme, sino lo estoy metiendo porque yo le veo que tiene una consecuencia que me afecta y que lo afecta a ustedes, que son nuestra audiencia. Curve no es inmune. Curve está en España. Curve tiene a Vox ahí en España. Vox ahí anoche estaba aplaudiendo lo que estaba haciendo Trump. Claro, y tiene gente ahí como Rafa Pal y como, ¿cuáles son los otros? Y como el de Asturias y qué sé yo. Tiene gente como esa ahí, Trump, Curve, que venden esa retórica. Y de buena a primera aparece un loco en la puerta de Curve, como le dijo, que dame tu teléfono, que te voy ahí a... Te va a dar un tubazo. Ah, que te iba a dar un tubazo. Está Curve saliendo de la puerta y ¡tum! Y ni se enteró. Y ahí cayó Curve en el frente de la puerta. Y aquí tenemos todavía, entre comillas, la tranquilidad de que aquí no se consiguen armas como se consiguen en Estados Unidos. Porque sí. tú vas a Estados Unidos, vas a una media, te registras, creo que tienes que esperar un par de días. No te ofrecen un tubazo, no, te ofrecen llenarte de plomo. No, y muerto por ingestión de plomo, ya está. Es increíble. Sí. Entonces, ¿qué fue lo que dijo el Balear? No esperéis nada de nadie que no sea de vosotros mismos. Lo dijo Buda y Artigas. Me ha mandado Yoga una foto de cómo se espanta a un testigo de Jehová. Te la voy a mandar a Holu por interno. No la publiques porque no saques por fuera. ¡Puta madre! Yo lo estoy viendo. Sí, ahora te la voy a enviar. ¡Mierda! ¿Qué es lo que dice la letra? ¿Esta fue la última vez que? Que un testigo de Jehová llamó a mi puerta. Ah, que lo recibió así. Sí, sí, tal cual. Yo no le puedo mandar ese meme al amigo mío que es testigo de Jehová. No, se va a ofender. No porque te bloquea, ya. El último sí. Que ves. No, es un amigo muy entrañable y muy viejo, yo no puedo ofenderlo. Tócate un tango, el Balear, así se calma Jolulipo. Más fácil conseguir armas. Yo le leí a ustedes lo que decía Mark Twain, un escritor norteamericano. Decía, es más fácil engañar a la gente que convencerla de que han sido engañados. Y ahí está el resultado. El trabajo de nosotros es mucho más difícil. Para es que yo de que ha sido engañado, el trabajo de Aliek y de Samna y de toda esa gente es mucho más fácil, porque es fácil engañar a la gente. Perdón, Cole. Nada, es que yo estaba cambiando aquí unas cosas. Pues es que yo sigo diciendo siempre lo mismo. Es extremadamente fácil, y cuando digo extremadamente, es extremadamente fácil el coger, a encender tu webcam y decir la primera idiotez que te salga por la cabeza. Es muy fácil. Lo que es realmente difícil es decirle a esa persona, o sea, refutar a esa persona, buscar las fuentes de información, explicarlas bien, detallarlas. Eso es lo jodido. Eso es lo realmente jodido. Ya, esa foto que tú me mandaste, Curvy.
Eso es lo mejor que hay en el mercado. Ay, gracias por aliviarme el pique, porque esa foto está buena, diablo. ¿Y a quién se la puedo yo mandar? Porque esa es una foto que hay que mandarla. Ah, yo lo voy a mandar al grupo de mi familia, esta vaina. Ya yo sé, déjame salvarla. Esta vaina, tú vas a ver ahora mismo, lo voy a mandar. Yo tengo un grupo donde están todos los primos míos y todo, que son una partida sin vergüenza. Tú vas a ver. Me mencionarán a la madre, pero se cagan de la risa. Ya, déjame ver. Ahí están poniendo vaina Intensito también. Yo quisiera ver qué dirá Intensito de esto de Quanón. Yo no lo. Él le apoya a Trump, Intensito. No lo sé, no tengo. Lo coloco que está, vete tú a saber. Ahora mira, toca... ahí está HJ también. Sí, está apareciendo últimamente. ¿Qué será lo que está tomando él? Ay, yo qué sé. Creo que es que está abandonando el alcohol, por eso que está apareciendo. Ahora, pregunta dirigida para ti, Jolú, y para el público. ¿Qué pasará? ¿Qué esperáis? ¿Qué reacciones esperáis el día 20? Cuando ya todo haya terminado su proceso, Biden siga presidente y todo siga su curso natural. Porque eso esta depende. Gente vive en una burbuja, esa. Ellos siguen todavía. Sí, depende. Depende de lo que hagan las autoridades. Si, como ya tienen identificado ya decenas y decenas de esta gente que rompieron en el Capitolio. Si mañana o pasado los policías empiezan a buscarlo a esta gente uno por uno y a meterlo preso y se pone la noticia, mira, este era este, y le ponen la foto al lado, mira lo que estaba haciendo en el Congreso, y lo meten preso, esposado todito, y el resto de los trompistas ven eso. Oye, a nadie le gusta estar preso. Y ellos van a ver eso y se van a medir mucho. Van a decir, ah, pues esta gente, el plan de Trump se fue para el carajo. Lo que tienen el poder son esta gente. Y si yo cojo para tal sitio, hacer un show, me van a meter preso por 20 años, por vida. Entonces, no, espérate. Lo piensan. Si ellos toman acción ahora y a todo el que tenga esa retórica, por lo menos yo te aseguro que bloquearle el Twitter a Trump ayer, eso ha salvado vida, ¿oíste? Porque es que Trump iba a incendiar a Twitter anoche para acá. Mira. Llamando a todo el que votó en contra de él, llamando hijo de puta y esas cosas. O sea, ese bloqueo ha salvado gente. Entonces, mira lo que dice HJ Lieber. Tebas nos dijo algo interesante. Trump puede renunciar el 18 y que el vice lo perdone. Y así... se me ha ido el. Así, el gran valiente y patriota que es, o llega. No, mira, HJ, eso no es necesario. Él se puede perdonar él mismo, hoy mismo. Pero vuelvo y te repito, es un perdón que no vale nada. Porque los perdones presidenciales no aplican en los estados. Y a él lo van a meter preso por los crímenes que cometió en el estado de New York. Evasión de impuestos y fraude bancario. Y ahí no hay nadie que lo perdone, ni Biden, ni Pence, ni Jesucristo que baje del cielo lo perdone. Jesucristo superestar. Exactamente. O sea que por eso es que eso del perdón nadie lo menciona, porque todo el mundo sabe que a él le van a dar en el estado, a él no le van a hacer nada de manera federal. Lo que él hizo ayer fue violar las leyes federales, no se pierdan en eso, claro. Pero donde a él le van a dar por el cocote allá, ¿no? O sea, ya salió la larva de mi pierna. 1.5 centímetros, mierda. Mierda, coño. Es un pajarito maldito, la mosquita esa que está en Sudamérica, que se mete en el cuerpo. Entonces, ¿qué era lo que estábamos diciendo? Que prácticamente, que dependiendo de lo que hagan, va a pasar el 20. Si ellos toman acciones drásticas en esta... de aquí al 20, incluyendo votando a par de legisladores que haya cooperado con esto, el 20 va a haber inauguración, no va a haber nada. Van a haber uno que otro frutado que sí. Ahora, si ellos lo toman mano suave, pues son blancos, que sí o qué, no persiguen a nadie, no meten preso, no dan un ejemplo ni siquiera con ese congresista que
que participó en eso y todo eso. Si no se da ningún ejemplo, esa gente se cree que no hay nadie que le pueda hacer daño. Se van a creer intocables. Se van a creer que por lo cual no le pasó nada es porque Trump lo está protegiendo a ellos. Y el día 20, cuando Biden coja la presidencia, ellos van a coger sus armas. Y puede haber otra desgracia grandísima. Entonces, por eso que no es bueno que cuando ocurren crímenes tan públicos como estos, que no se muestre piedad contra esa gente, que lo metan preso de una vez. No, cuando hay situaciones de estas, hay que ver, tienen que tener sanciones ejemplares. Curve Plan, esta gente iniciará ya un directo, ¿cómo es que dijo? Un directo llamado Nada detiene lo que viene. No lo dudo. Lo vimos con un amigo constitucionalista. Nada. Entonces, diablo, Tebano, te dijeron calvo aceitado, hermoso calvo aceitado. Tengo la imaginación mía acaba de ser dañada. Yo voy a tener pesadilla porque estoy seguro que HJ no se estaba refiriendo a tu persona, sino que a otras cosas. Pero lo voy a dejar ahí porque como él me odia, no puedo atacarlo mucho. Voy a echar un vistazo al que comentan en el grupo de... No, Nixon lo hizo, fue para salvar las apariencias, pero en la Constitución no hay nada que se lo prohíba. La Constitución le da un poder blanco al presidente de perdonar crímenes estatales. O sea que si un presidente lo hace, no hay nada que se pueda hacer con eso. Pero es que eso no vale nada centavo. Yo, por lo menos, todo el que me pone ese tema tebano de perdón de Trump, yo le digo, nada, eso es mierda, eso ustedes hablan, buscando un tema de qué hablar. No hay perdón alguno. O sea, ¿qué importa que sea el que lo perdone Pen, se perdone él o lo perdone el diablo? Es que el perdón del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos no aplica a los estados, nada más a los crímenes federales. Y él tiene crímenes estatales. Mira. Digo, el de ayer fue federal, pero tiene otros. En el timador este de Zamna dice, sube un vídeo a su plataforma, dice, Trump dice que verán que suceden grandes cosas en los próximos días. Y este tipo de contenido es el que llevan diciendo o promocionando desde que empezó el rollo este. Y luego en la vida real no se están llevando más que tortas y tortas y tortas. O sea, no se dan cuenta que todo lo que es todo lo que ha dicho Zamna y el diácono y demás, todo está cayendo en un saco roto y siguen con lo mismo y siguen. A mí nunca me dejan de sorprenderme. No, pero es que le están metiendo la misma mentira desde antes de las elecciones. Que Trump va a ganar, que Trump va a ganar, dame cuarto, que va a ganar. Pa, no ganó Trump las elecciones. No, que fue un fraude. Trump tiene un plan, no se apure, lo van a meter preso. Digo, eso fue de que él ganó en el 2016. Va a meter preso a Hillary Clinton, lo va a meter preso a todito, a los Podesta, lo que sé yo qué, Pizzagate, qué sé yo qué. ¿Cuáles de ellos ha caído preso? Ninguno. Los que sí han caído presos son los empleados de Trump. Michael Flynn, Manafort, toda esa gente cayeron presos. Los que han caído presos son los de él. No lo que decían ellos, que iban a meter preso a todito, a Hillary Clinton y a todo eso pedófilo. ¿Y se han mirado el Twitter resonante? Pues no he mirado el Twitter resonante. A ver si lo encuentro por... Entonces, fallaron con esa, ¿verdad? Fallaron de manera olímpica con esa. Y entonces fallaron después a decir que Trump iba a ganar en noviembre, perdió. Fallaron que había fraude, no hubo fraude nada. Fallaron que iban a ganar con la ley, perdieron todos los casos. Fallaron que el 14 de diciembre no se iban a mandar otros electores, no mandaron otros electores y fallaron ahí también. Y fallaron en que ahora el 6 de septiembre Pence se iba a robar las elecciones y no se las robó. Y fallaron en que iban a parar el conteo de los electores con ese disturbio que hicieron y no lo pararon. Y ahora dicen que algo va a pasar, que Trump va a ley marcial o va a hacer un... Yo no sé qué diablo va a hacer.
Y entonces el 20 no van a tomarle juramento a Biden, sino a él. Mira, Julio, esto es lo que sucede cuando tienes un problema en el cabeza, y se te ha olvidado tomar la medicación. Ah, el presidente Trump se encuentra desde ayer en la base estratégica de defensa nacional. Se viene el 5.5. Puta madre. ¿Qué le pasa a este él señor? Él está en Camp David, señores. Ampliaré la información. Él está en Camp David. Pero ven acá, déjame. Voy a tener que buscarlo para enseñárselo. Te mando el link. No. ¿Para qué quiero yo el link del Twitter de Sonante, coño? Yo te voy a dar el link de donde dice que Trump. ¿Dónde está Trump? Trumpet para los amigos. Trumpete. Ahí. Vamos a enseñarle la. Curve. Te acabo de dar el link. Yo no estoy portado y que compartiendo. Te mandé el link de la noticia. A ver, espérate. Para que tú se le enseñe a la gente. ¿Dónde está? Esta es, me parece, ¿no? Sí. Trump to free the dead Dave Camp Davis. Ahí sale. Qué bueno eso, sí, es una prueba de que las oraciones no prueban, porque todos los pastores de Estados Unidos están apoyando a cosas. Ya que esa es la realidad, señores, no hay mucho de qué hablar. Coño, este Sonante está ediatar ese tipo. Lo que tú dijiste, se le olvidó tomar la medicina hoy. Y él tiene una foto ahí que parece un político en Twitter. Ahora el crimen se ha complicado, muchos traidores serán arrestados y encarcelados en los próximos 10 días. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, claro que van a arrestar mucho. Tú vas a ver, a todos esos que entraron al Congreso lo van a arrestar. ¿Tú lo vas a ver? Eso fue todo ayer que él tuiteó todo eso, ¿verdad que sí? No, esto es de hace 3 horas. Y esa respuesta que están ahí, ¿qué le dicen? Nadie le dice que él está loco de remate. No, que no, elige, para nada. Mira. Elige la que tiene. No, la que no, tiene no. Sí. Él está hablando él solo. No, porque que si tiene el coso. No. Tú tienes que darle al clip para que te enseñe la respuesta, que dice que hay dos. Sí, pero yo pincho y siguen más. Y más. Ah, es que él mismo se responde a sí mismo, el bujo. Él mismo se responde. ¿No ves? Fijaros. Ah, él mismo comenta su propio Twitter. Sí. Este tipo es un enfermo, loco. Mira ese que tiene 11 respuestas. ¿Quién es? ¿Qué dices? Esa de la foto ahí. Esta. No, esa, exacto. A ver, dale para abajo. Ah, pero él mismo se responde, le dijo, puta. 11 respuestas a un Twitter le hizo. Dale, todo para abajo, enséñalo a todo. Solo escribe él. Él mismo. 11 veces se respondió un Twitter él. Solo él. Ah, mira, ahí hay uno que no es él. ¿Qué dice? Para ahí. Hay dos. ¿Y qué limpieza del pantano? Gracias por la info. ¿Cuál empieza el plátano? Santo Dios, ahora sí es entendible el por qué Trump permitió que esto pasara. Esto sí es drenar el pantano. Ay, Dios mío. Ver para creer. Dale para abajo, mi amor. Gracias, sigue.
Pero Trump ya aceptó la derrota, le dice a alguien. ¿Qué decís? Sé que has leído todo sin... Se ve que has leído todo sin nada de atención. De atención. Él niega la realidad. Ay, Dios mío. Cosa veredes, Sancho, cosa veredes, decía Don Quijote. La cuenta del diácono tiene un seguidor. Él. Pasa que tiene 7.430 seguidores, pero son todos él. Señores, hay que... Ay, Dios mío. Esto de hace una hora. Sí. Hace una hora escribió el tipo. Información. El presidente se encuentra... Esas son vainas que él se le inventa, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero no puede ser de otra. ¡Qué duro es, señores! Se está exorcizando en el water. En el váter, dirá. El váter es el baño, ¿verdad? Sí. El inodoro. Nosotros le decimos así al inodoro. La cuenta del niaco no tiene un seguidor. ¿Cómo ve la cosa? La pelona a sonar bien sabroso con un zape. ¿Qué diablo es eso? Eso no es español. Esa pelona a sonar bien sabroso con un zape. No sé. No sé. No sé qué es una pelona que va a sonar bien sabroso con un zape. Yo no sabía que el sonido era sabroso. Mira. YouTube comenzó a tirar todos donaciones. Los Sonante pidiendo donaciones. YouTube comenzó a retirar todos los vídeos de Trump de mi canal. Retirar monetización. Cogí ahí, yo te dije que le van a dar YouTube. Le ¿Y esto va a fue? La... ¿Cuándo fue esto? Hoy. 7 de enero. ZC te envía algo que vea. Ah, este fue el vídeo. Este fue el vídeo que tiró Trump en su Twitter y que fue. Y que fue censurado. No, pero él dice, discurso de Trump pidiendo paz de un minuto. Sí, sí, lo más seguro fue ese. Sí, no, es porque lo vi yo, te digo porque lo vi yo. Puta madre. Bueno. Y ahí lo que ha puesto ZC, que lo acabo de abrir ahora. Es Sonante pidiendo dinero. Ahí está. Ahí dice defender los valores políticos, la vida, va, y ahí está. Vamos a ver. Ali es quien no ha subido nada. Samna tampoco, ¿verdad? No. O sea que no hay tu tía, señores. La realidad es aquí hay un merengue famoso, Johnny Ventura, que dice: el tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo. Así que no lo vote, no puede votarlo porque el tabaco es fuerte, pero tiene que fumarlo, viejo. Entonces, para los seguidores de Trump, bueno, loco, el tabaco es fuerte, pero van a tener que fumárselo. Esa es la esperanza de que el día 20 van a nombrar que Trump está drenando el swamp y que va a meter preso a los otros. ¿Ustedes oyeron? Trump va a meter preso a los traidores. Sí, sí. A Pen y a esa gente. Ya lo va a meter preso. En las próximas 2 semanas. Ay, Dios mío, la locura es atrevida. Curo, yo me voy a largar de aquí porque ya cogí cuerda. Me voy a un trago de romo para contarme. Sí, vamos a ir cerrando ya que llevamos ya 3 horas y 10 casi. Puta madre, se fue de una vez, estaba bueno, estaba entretenido la mierda. No, estuvo bueno y es que eran cosas que había que comentar. Así que, bueno. Julu, como siempre, gracias por haberme creado el contenido, porque esta mañana me tuve que marchar y no tenía nada. Pero para eso estamos los amigos, porque mañana yo me voy a tener que marchar seguro, tú lo más seguro, y tú vas a tener que quedarte en tu casa haciéndome contenido. Por ejemplo.
No, es verdad, también puede pasar perfectamente. No, yo sé, si yo te pido ayuda, tú me ayudas, digo, porque eso no es problema. Lo que va bien, con mucho cariño, eso es lo que a mitad, ¿verdad? Entonces, nada, yo me voy a alargar, son aquí las 8 de la noche, y entonces yo me voy a un trago de ron y me voy a acostar para mi casa, para mi cama. Sí, y aquí, ya. Aquí ya es la 1:10 van a ser. A ver, Netflix, una vaina de esa, no sé. Vamos a ver si... yo primero siempre chequeo a ver si hay algo, algún video bueno en mi vaina de suscriptor. Si no, me voy para el carajo. Pues nada, gracias, Curve, por la invitación. Nada, buen directo. Es un placer, como siempre. Vamos a hablar. Y creo que informamos bien. Seguiremos. Veamos a ver qué va sucediendo estos días. Venga, pues. Y nada, gente del chat. Pues lo mismo a vosotros. Gracias por estar ahí. Ha sido un contenido bastante bueno. Y eran cosas que había que suceder y que había que explicar, perdón, y aclarar, ¿no? Porque toda esta gente que ha estado alimentando la conspiración de Q ha de resulta de que no han sido ellos. Cuando llevan alimentando esa locura, pues fácilmente más de un año. Pero ellos son así de despiertos. Así que chicos, gracias por estar, como siempre, y por haber estado aquí durante todo el directo completo. Gracias a aquellos que colaboran con el canal por Patreon, como Sachiel, como Hugo Pérez, como Sangado 33. Y gracias a aquellos que colaboran con el canal por la membresía. Ya sabéis que aquellos que quieran colaborar por Patreon tienen ahí el enlace en la descripción y en la cabecera. Y los que quieran unirse al canal, lo tienen ahí al lado de donde pone suscribirse, ahí está para unirse. Así que gracias a aquellos que se unieron, como uruguayos, como Nesender, como Hugo Pérez, como Antima Bufos, Continuum Cuántica, Adi Maisel, La Bestia Parda, Pablo Fernández, Andrés Carmona, San Elisir, Jorge Díaz, Cartesiano, Homerese, Dan Vegas, Gabriel Ochoa, Triple V, Yoga, Román Baque, Pato Moyo, Patricia, Edith CT, Dragon Rojo, Andrea Steak y El Eclíptica. Muchas gracias, chicos. Y nos vemos en otra. A ver que vaya poniendo el cierre. Y nos vemos. Conspiracionistas de todo el mundo, sus líderes ya no tienen poder. Su momento se está acabando. La ciencia triunfará por sobre la ignorancia. Humano, revélame tu conocimiento. ¡Qué carajo!